Buenas tardes, sean todos y todas bienvenidas para el proyecto Salud para la Paz, fase 2 de Fondo de Población de las Naciones Unidas. Es muy placentero dar continuidad al ciclo de webinars de salud rural en tiempos de pandemia. Extendemos nuestro más sincero agradecimiento al Fondo Multidonante para el Sostenimiento de la Paz, al Ministerio de Salud y Protección Social, al equipo interagencial del proyecto Organización Panamericana de la Salud, OPS, y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y al socio implementador, Fundación Oriéntame. Siguiendo con las acciones del proyecto Salud para la Paz, de fortalecer las capacidades del talento humano en temas de salud sexual y reproductiva, reconocemos que la anticoncepción de emergencia es una atención clave en tiempos de pandemia. Por eso te invitamos a que nos acompañes a conocer la anticoncepción de emergencia en Colombia y su impacto en la salud sexual y reproductiva, en concordancia con la garantía de los derechos sexuales y reproductivos y la prevención de eventos de salud sexual, de eventos en la salud sexual y reproductiva, como la violencia basada en género, los embarazos no deseados y el embarazo en la infancia y la adolescencia. Siempre visibilizando la pertinencia de articular el suministro de anticoncepción de emergencia con la estrategia de educación integral en sexualidad para el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva de adolescentes y jóvenes en territorios rurales y en contextos de pandemia. El día de hoy desarrollaremos nuestro quinto webinar y primero de este año, denominado La anticoncepción de emergencia desde la atención primaria en salud, donde tenemos la participación de grandes ponentes en cada uno de los temas propuestos a tratar. Les recordamos a nuestros asistentes que para un mejor desarrollo del webinar, los invitamos a mantener sus micrófonos silenciados y si hay una pregunta o aporte, lo pueden ir escribiendo a través del chat. Tendremos a todo nuestro equipo atento a recopilar sus comentarios para que en la sesión final de preguntas y respuestas, estas sean abordadas por los panelistas. Bueno, sin más preámbulos, le cedo la palabra para el saludo institucional e instalación del evento a Marta Lucía Rubio, nuestra representante adjunta del Fondo de Población de las Naciones Unidas de UNFPA Colombia, y también a Ana María Peñuela, directora de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. De nuevo, sean todos y todas bienvenidos a este espacio académico. Adelante, Malú. ¿Aló? ¿Me escuchan? Estaba silenciada, entonces quiero saber si me escuchan. Sí, Malú, perfectamente. Gracias. Te escucho muy bien. Buenas tardes a todas y todos. Muy contenta de ver todas las personas que están aquí de muchos lugares del país, de muchos departamentos, municipios. Un saludo muy especial a todo ese esfuerzo que hacen el personal de salud, enfermeras, enfermeros, médicas, médicos y demás profesionales del área de la salud que están aquí por atender nuestra invitación. Muchas gracias y un especial saludo también a todo el equipo de Salud para la Paz, que desde el año pasado, como lo mencionaba Nigre, desde el año pasado estamos en estas sesiones de webinar que constituyen un escenario de trabajo técnico para hablar de los temas que conciernen a los derechos sexuales y los derechos reproductivos y la salud sexual y reproductiva. Un saludo especial a la doctora Ana María Peñuela, asesora del Ministerio de Ministro de Salud, quien siempre nos ha acompañado desde el Ministerio a lo largo de estas sesiones, no solamente en este caso con equipos de salud, sino también con otros escenarios y espacios que tenemos con jóvenes. Y solo me resta mencionar que este tema, en este contexto particular de la pandemia, es muy, muy importante porque los derechos sexuales y los derechos reproductivos y la salud sexual y reproductiva se ha visto profundamente afectada por el efecto de la pandemia, que ya nuestro país va a cumplir un año de haber tenido en Colombia el primer caso, y eso ha significado una serie de obstáculos que cada día más mujeres, jóvenes, adolescentes están teniendo para la garantía de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos. Y estamos como UNFPA a puertas
de identificar cuál es el efecto que el COVID a lo largo de este tiempo ha tenido en la salud sexual y reproductiva por las barreras que se han presentado por diferentes circunstancias relativas a la continuidad de los servicios, a la distancia, a los confinamientos, al encierro, al aumento de la violencia sexual, y que sin lugar a dudas ya nosotros estamos viendo algunos temas que son de gran alerta y preocupación, como un incremento de la mortalidad materna, como seguramente un incremento de la fecundidad adolescente y de niñas y de jóvenes, precisamente por no tener acceso a servicios en la oportunidad requerida, por un incremento, esa fecundidad también muy vinculada con la violencia sexual, un incremento de la violencia sexual y la anticoncepción de emergencia. Ustedes lo saben, seguramente muchos lo aplicarán en su vida, en su práctica profesional, hace parte de una de las acciones que tiene el protocolo para manejo de víctimas y sobrevivientes de violencia sexual que considera, lo contempla el Ministerio de Salud. Entonces, es de total relevancia el tema de la anticoncepción de emergencia. Hay muchas inquietudes, no solamente de los equipos de salud, sino también de las usuarias alrededor de lo que podríamos denominar, comillas, mitos referidos a la anticoncepción de emergencia, cómo se debe usar, en qué caso se debe usar, por qué es importante la disponibilidad de la anticoncepción de emergencia, acompañada de qué tipo de información debe entregarse la anticoncepción de emergencia. Y creo que este va a ser un escenario más que rico para poder resolver esas inquietudes y seguramente muchas más que ustedes en sus territorios tengan. Y muy importante porque seguramente tendrán muchas más relativas a lo que están encontrando también en la relación directa que se tiene con la comunidad, con las usuarias, con las mujeres, de cómo se tiene acceso o no a la anticoncepción de emergencia y qué es lo que pasa también en los territorios donde no es posible tenerla. Yo creo que ese es un punto muy importante y esto, pues, la sombrilla grande, como les menciono, son los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Recordemos que el derecho a la información, a los servicios, a la oportunidad y a la calidad en los mismos corresponde a los derechos sexuales y a los derechos reproductivos de la población. Así que yo me quedaré aquí. Me parece que va a ser una rica tarde técnica de un gran intercambio. Y nuevamente muchas gracias por estar conectadas y conectados. Y muchas gracias nuevamente a la doctora Ana María Peñuela por acompañarnos en este momento de apertura. Gracias. Muchísimas gracias, Malú, por este saludo y invitamos a la doctora Ana María para que nos pueda también dar ese saludo de bienvenida. En primer lugar, en nombre del ministro de Salud, el doctor Fernando Ruiz, quiero agradecer al Fondo de Población de Naciones Unidas por esta invitación y por su esfuerzo para mejorar el acceso a servicios esenciales de salud sexual y reproductiva en Colombia. También dar la bienvenida a las instituciones prestadoras de servicios de salud y su talento humano en salud que nos acompañan esta tarde, a todas las entidades territoriales y a los configuradores en salud por su gestión en la garantía de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, como bien lo mencionaba Marta. Quiero hacer un especial reconocimiento al trabajo de cooperación internacional, los fondos de población de Naciones Unidas, a la Organización Panamericana de la Salud y demás agencias del sistema de Naciones Unidas. Allí, por supuesto, la Organización para Migraciones y el gran esfuerzo que han hecho al Estado colombiano en desarrollar acciones para avanzar al logro de los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente el objetivo 3 relacionado con acceso a servicios para la anticoncepción y planificación familiar, lo que permite reducir la morbilidad y la mortalidad materna y perinatal. Desarrollar capacidades para que las personas accedan a la anticoncepción facilita no solamente el ejercicio del derecho a la autonomía reproductiva, que permite a las mujeres decidir si quieren embarazarse y en qué momento hacerlo, sino también porque es esencial para lograr su bienestar,
perdón, así como su salud y el desarrollo en los distintos entornos en donde ellas se desarrollan, entre ellos el hogar y la comunidad. Hay que reconocer que en Colombia persisten muchas necesidades insatisfechas, lo acaba de mencionar Marta Lucía, el acceso a métodos anticonceptivos. Y hay un número significativo de mujeres que no utilizan ningún método a pesar de que se encuentran sexualmente activas y no desean quedar en embarazo. De acuerdo a los resultados más grandes que hacemos en Colombia, una encuesta poblacional, que es la Encuesta Nacional de Demografía y Salud del 2015, la última ya, llevamos un tiempo larguito, el grupo de edad que reporta el mayor porcentaje de necesidades insatisfechas son las mujeres adolescentes de 15 a 19 años. Uno podría decir que una de cada cinco han constituido principalmente por las necesidades de espaciamiento de los nacimientos. En las zonas rurales, las necesidades insatisfechas son mayores, con un punto casi 9% frente a 6% de las zonas urbanas. Sumado al anterior, y también se mencionaba anteriormente, tenemos los efectos de la pandemia por COVID-19 que podrían aumentar las necesidades insatisfechas, especialmente el acceso a métodos anticonceptivos de larga duración. De hecho, ya lo hemos visto en el desarrollo de este proyecto. Con este contexto, voy a un segundo elemento que me parece muy importante en términos de orientar la acción a nivel territorial y de los distintos agentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que están orientados a reducir la necesidad, las necesidades insatisfechas del acceso a métodos anticonceptivos. Y allí debemos orientar o realizar esta acción, de una parte para mejorar nuestras capacidades de asesoría, entrega y suministro de métodos anticonceptivos, especialmente métodos de larga duración y anticoncepción de emergencia, tema que hoy nos convoca, que se realice una adecuada gestión de insumos, optando por métodos de alta efectividad, como el dispositivo intrauterino y los implantes subtérmicos. En los servicios de urgencias y farmacias, garantizar un stock de medicamentos con anticonceptivos de emergencia. Después de un procedimiento obstétrico y antes de la alta hospitalaria, garantizar la asesoría y suministro de métodos anticonceptivos. Y tal como lo ha dispuesto este ministerio, adecuar la prestación a modalidades de atención en el domicilio, pero también a modalidades de atención virtuales, como las asesorías telefónicas, la telesalud, y que también facilita la entrega de métodos anticonceptivos y se hace de manera complementaria. Por último, y este es un reconocimiento a la labor que hacemos por cada uno de los niveles de gobierno, cada departamento, cada municipio, cada institución y cada persona podrá contribuir a que estas acciones, si reflexionamos y tomamos en cuenta que el acceso a métodos anticonceptivos y a los servicios para la planificación familiar es un derecho fundamental, el derecho a la salud, como también es un derecho universal, el derecho a los derechos de tener, disfrutar los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Sean todas y todos bienvenidos y muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana María, por ese saludo, por esa invitación que nos das, ese abrebocas para esta actividad tan, tan clara y tan importante. Y entonces, sin más preámbulos, voy a presentar a nuestro primer invitado para este webinar. Es Diego Alejandro Quiroga Díaz. Él es de la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social. Él es médico cirujano, experto en VIH-Sida, con maestría en Economía de la Salud en la Pontificia Universidad Javeriana y un máster sobre la infección por VIH-Sida de la Universidad Rey Juan Carlos de España. También es especialista en evaluación social de proyectos y políticas de la Universidad de los Andes. Se ha desempeñado en los últimos 6 años como consultor del Ministerio de Salud y Protección Social en el desarrollo y evaluación de políticas y proyectos de inversión en salud sexual y reproductiva de adolescentes y jóvenes. Diego, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Nigiret. ¿Me confirmas si me escuchas? Sí, se te está escuchando sí, muy bien. Perfecto. Perfecto, gracias. ¿Hago la presentación desde acá o ustedes la colocan?
Como desees, si okay, quieres. Ok, listo. Yo la hago desde acá, vale. Perfecto. Listo. ¿Me confirman si están viendo la presentación? Se está viendo. Ok, bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Antes de avanzar con nuestros temas específicos de la tarde relacionados con anticoncepción de emergencia, quisimos desde el Ministerio de Salud y Protección Social presentar cuál, digamos, deben ser los objetivos de la anticoncepción desde la atención primaria en salud. Lo primero que tenemos que reconocer es cómo se garantiza el acceso a los servicios de planificación familiar y el acceso a métodos anticonceptivos realmente van a fortalecer ese derecho a la autonomía reproductiva, especialmente en las mujeres. Vamos a hablar cuatro contenidos específicamente en esta conferencia. El primero, ¿qué es la atención primaria en salud? ¿Cuáles son esos fundamentos que nos sirven para apoyar el acceso a los servicios de planificación familiar y anticoncepción? El segundo punto es mirar qué servicios y tecnologías en salud existen para la anticoncepción en nuestro sistema de salud. Este es un punto muy importante porque a veces como profesionales de la salud olvidamos realmente o no sabemos qué tecnologías en salud se encuentran financiadas. Vamos también a hablar algunos temas de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud en lo relacionado con planificación familiar y algunos puntos de la resolución 521 que habla de las modalidades de atención ambulatoria. Para entrar en materia, siempre que hablemos de atención primaria en salud, tenemos que reconocer que hay algunas poblaciones que requieren a veces una protección mucho más específica por parte del Estado. Esas poblaciones son las mujeres, las niñas y niños, los adolescentes y jóvenes, los grupos étnicos, las personas con discapacidad, las poblaciones claves y las poblaciones migrantes, en este caso que tenemos para Colombia en especial, todo lo que ha implicado el fenómeno migratorio procedente de Venezuela. Lo que demanda para el Estado son acciones específicas que se deben fortalecer en estos grupos poblacionales y especialmente el acceso a servicios esenciales como los servicios de salud sexual y reproductiva, como ya nos lo decían anteriormente Malú y Ana María Piñuel. Lo otro que tenemos que tener en cuenta son que hay unos contextos que ponen mayor contexto de vulnerabilidad a las personas, especialmente cuando las personas se encuentran en contextos de alta ruralidad y zonas dispersas. Segundo, otros contextos de alta movilidad, especialmente los departamentos de fronteras. El otro contexto de vulnerabilidad también son aquellos municipios y departamentos que han estado más expuestos al conflicto armado. Y el otro contexto que también pone en mayor vulnerabilidad a las personas son los contextos donde se desarrollan más las economías informales e ilegales, especialmente la minería ilegal. Muchos de estos contextos están relacionados porque vemos que en la mayoría en que hay una sumatoria de estas vulnerabilidades, vamos a encontrar un mayor número de eventos que afectan a la población, especialmente en temas de salud sexual y reproductiva, la violencia sexual, la fecundidad adolescente, el incremento de los casos de VIH/SIDA. Entonces, ¿cómo la atención primaria en salud realmente tiene que ser mucho más implementada, mucho más escaladas en estas zonas y conflictos? Primero, la atención primaria en salud, hay que reconocer que es un enfoque, ¿cierto? Es un enfoque de atención integral en el curso de la vida y para esto el Ministerio de Salud ya ha definido unos lineamientos de política que básicamente se concentran en la resolución 3280 del 2018. Pero es clave reconocer el rol de nosotros como prestadores de servicios de salud, especialmente en cómo incidimos en cada uno de estos momentos del curso de la vida. Como por ejemplo es clave identificar y anticipar riesgos en la salud sexual y reproductiva, especialmente de las niñas, niños y adolescentes, y cómo en la medida en que hagamos unas intervenciones adecuadas, vamos a evitar desenlaces que pueden afectar en el transcurso de la vida de las personas. También entender que la atención primaria de salud implica una priorización estratégica de los servicios de salud, y parte de esto es lo que viene desarrollando este proyecto
de Salud para la Paz, de cómo debemos realmente garantizar el acceso a los servicios, especialmente a esos servicios de atención primaria, como son los servicios de promoción y prevención, detección temprana y protección específica. También comprender que la atención primaria en salud requiere no solo una participación del sector salud, sino debe ser un abordaje intersectorial en el marco de los determinantes de la salud, y esto se clarifica bastante bien en el Plan Decenal de Salud Pública. Pero algo esencial de comprender en el enfoque de atención primaria en salud es que básicamente se orienta a fomentar la autonomía de las personas, las familias y las comunidades para optimizar su salud. Y ese término de fomentar la autonomía está muy correlacionado en la medida en que especialmente las personas puedan acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva y a métodos anticonceptivos recomendados por la evidencia para hacer ejercicio de la autonomía y de la autonomía reproductiva. Y por último, algo clave de la atención primaria en salud que se viene desarrollando con el apoyo de las agencias de cooperación como el Fondo de Población de las Naciones Unidas, es cómo mejoramos la participación en los servicios de salud de las personas y cómo también de los cuidadores de sí mismos y de otras personas. Y cuando nos referimos a mejorar la participación en los servicios de salud, es cómo las personas se vinculan, por ejemplo, en el caso de las estrategias que se han establecido para adolescentes y jóvenes, para que ellos sean veedores de cómo se presta la calidad de los servicios de salud y puedan incidir también en el mejoramiento de la prestación de los servicios de salud. Entonces, estos 5 puntos son claves para saber cómo nosotros debemos garantizar el acceso a los métodos anticonceptivos en Colombia y cómo es importante vincular a las personas en este enfoque de atención primaria en salud. ¿Qué beneficios tiene la anticoncepción? Rápidamente, yo creo que todos ya lo sabemos, reduce la morbilidad y la mortalidad materna y perinatal, es clave para reducir la razón de mortalidad materna en el país, garantizar el acceso a los métodos anticonceptivos. También la anticoncepción disminuye los embarazos en la infancia y adolescencia, reduce los abortos inseguros, también separa la sexualidad de la reproducción, tal como lo ha especificado la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos, y también que a través del uso simultáneo del condón junto con un método anticonceptivo hormonal o un dispositivo intrauterino o anticoncepción definitiva, el uso simultáneo del condón nos permite reducir especialmente embarazos no deseados, pero también las infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH-SIDA, y esto es lo que básicamente conocemos como la doble protección. ¿Qué barreras hemos encontrado en el acceso a métodos anticonceptivos? Y por eso es clave empezar esta conferencia con este tema. Es que a veces nosotros como profesionales de la salud desconocemos cómo se acceden realmente a las tecnologías disponibles para la anticoncepción en el país. También como barreras encontramos que algunos servicios, hay una concentración de los servicios de planificación y anticoncepción, especialmente en las zonas urbanas, como a veces algunas tal vez por algunos mecanismos de contratación que han hecho algunos aseguradores, no se garantiza el acceso en los municipios, sino que algunas mujeres especialmente tienen que trasladarse a ciudades capitales para acceder a métodos anticonceptivos, especialmente métodos de larga duración. También, digamos, encontramos que a veces no se está garantizando la anticoncepción inmediata post evento estrético. Hay unas también limitaciones en la oferta de métodos anticonceptivos a través de contratos por capitación. ¿Qué quiere decir esto? Que se está a veces colocando barreras para el acceso a métodos anticonceptivos. Hay un límite de oferta. Eso hemos encontrado por algunas solicitudes que nos han hecho algunos prestadores. Y también hemos encontrado que hay una oferta limitada del condón masculino, especialmente en las consultas de primer nivel. Entonces, con estos antecedentes, es necesario empezar entonces a reconocer cómo accedemos a las tecnologías que han sido aprobadas en Colombia para la anticoncepción. Lo primero que tenemos es la resolución 2481, conocida antes como el Plan Obligatorio de Salud, ahora se conoce como el Plan de Beneficios en Salud. Básicamente, ¿qué define la resolución 2481? De diciembre del 2020. Primero, que hay
que hay modalidades de acceder a las tecnologías en salud en el país, especialmente a tecnologías en la anticoncepción, y que tiene dos mecanismos de financiamiento. Por una parte está el aseguramiento como mecanismo de protección colectiva, ¿cierto? Que es básicamente lo que nosotros entendemos cuando nos afiliamos al sistema de salud. Nos podemos afiliar vía régimen contributivo o vía régimen subsidiado. Y ahí tenemos unas tecnologías en salud financiadas para el acceso a la anticoncepción, que son las que vamos a ver más adelante. Pero también hay un mecanismo de financiación para el acceso a tecnologías para la anticoncepción, que es el mecanismo de protección individual. Independientemente de que queramos acceder a una tecnología aprobada en el país para la anticoncepción y no se encuentre en el mecanismo de protección colectiva, podemos acceder vía mecanismo de protección individual, lo que se conoce como MIPRES. ¿Qué encontramos entonces en el mecanismo de protección colectivo, que es el plan de beneficios en salud? Encontramos todas estas tecnologías. Los dispositivos intrauterinos que están financiados. También encontramos los principios activos con levonorgestrel. ¿Y cuáles nosotros entonces reconocemos? Empecemos reconociendo las píldoras anticonceptivas del levonorgestrel de 1.5 miligramos que se usa para anticoncepción de emergencia. Está financiado con recursos del plan de beneficios en salud, con recursos de mecanismo de protección colectiva. También está financiado los implantes subdérmicos. Hay que recordar que hay una recomendación especial para promover el uso de métodos de larga duración, especialmente en mujeres adolescentes, ¿cierto? También tenemos financiado, a partir de esta resolución, tenemos financiado los dispositivos intrauterinos hormonales de levonorgestrel, que están financiados con recursos del mecanismo de protección colectiva. Eso quiere decir que en estos momentos, si hay una indicación de que una mujer acceda a un dispositivo intrauterino hormonal de levonorgestrel vía el mecanismo de protección colectiva, lo podría hacer amparada en el marco de la resolución 2481 del 2020. Esto solo se empezó a ver desde esta resolución. A partir de la resolución pasada había un condicionamiento para manejo de menorragia idiopática para acceder a dispositivos intrauterinos hormonales. Sin embargo, también hay que recordar que si no se accedía vía mecanismo de protección colectiva, como es el plan de beneficios en salud, se podría garantizar a través del MIPRES. También tenemos financiado con recursos de la resolución 2481 el levonorgestrel, etinil y estradiol, especialmente píldoras, todos los anticonceptivos inyectables con principio activo que tengan medroxiprogesterona y estradiol, que son especialmente los anticonceptivos mensuales, anticonceptivos trimestrales a base de medroxiprogesterona también están financiados, también tenemos anticonceptivos con norepinefrina y etinilestradiol, ciproterona, acetato, también está financiado el condón masculino y otros métodos anticonceptivos definitivos como la vasectomía y la oclusión de trompas de Falopio. Entonces es clave que nosotros como profesionales de la salud conozcamos que tenemos una amplia gama de métodos anticonceptivos que están financiados en el país, ¿cierto? Que debemos garantizar que las mujeres especialmente accedan a estos métodos y especialmente a métodos de larga duración que resultan ser mucho más efectivos. Pero también tenemos que reconocer que está financiado el condón masculino y la vasectomía para hombres. Y en esa resolución 2481 tenemos el condón masculino en su artículo 20, y esto lo vamos a nombrar porque a veces se condiciona solo el acceso a los condones, especialmente a personas que han tenido tienen infecciones de transmisión sexual. No es exclusivo solo para las infecciones de transmisión sexual, también se reconoce el financiamiento para temas de planificación familiar. Pero también hay que reconocer que hace parte de lo que habíamos dicho anteriormente, la doble protección. Entonces, el condón masculino se debe promover también desde nuestras consultas y garantizarlo en qué poblaciones específicamente, en poblaciones que están más expuestas al riesgo de VIH, especialmente las poblaciones claves, tienen hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, habitantes de calle,
mujeres en situación de prostitución, también personas que están privadas de la libertad, ¿cierto? Y obviamente también hacer un énfasis mucho más amplio en el grupo de adolescentes y jóvenes. Estos son otros artículos que trae la resolución 2481 y vamos a hacer un énfasis rápidamente porque a veces, digamos, se está vulnerando también el acceso de los métodos anticonceptivos, de tecnologías en salud para la anticoncepción a los adolescentes especialmente. Entonces, el artículo 92, básicamente, que es un tema de protección específica, garantizar la atención en planificación familiar, especialmente en el grupo de 10 a 14 años. ¿Para qué? Para un objetivo clave, disminuir el embarazo adolescente. Más adelante vamos a ver en qué condiciones se puede garantizar ese acceso a la anticoncepción en este grupo de 10 a 14 años. Otro, el artículo 95, que justifica de por qué se debe acceder, por qué se debe garantizar el acceso a tecnologías para la anticoncepción, especialmente en personas de 10 a 14 años, especialmente en mujeres, niñas que han estado en gestación, especialmente lo que tiene que ver con acceso a la anticoncepción post evento estético. Y no olvidar que también es clave garantizar el acceso a las tecnologías para la anticoncepción a las poblaciones que son víctimas de violencia intrafamiliar o violencia sexual. Y aquí es clave el garantizar el acceso a la anticoncepción de emergencia. O sea, no puede haber una barrera para negar el acceso a la anticoncepción de emergencia porque, como ya lo estamos viendo, se encuentra financiado en el país y aprobado para su uso en Colombia. En el caso también de personas entre 14 y 18 años, el plan de beneficios de salud es claro en garantizar y en promover el acceso a tecnologías para la anticoncepción, especialmente por unos temas de protección específica dirigidos a la reducción del embarazo adolescente. ¿Cierto? Lo mismo es claro el artículo 110, que parafrasea un poco lo que es el acceso a la anticoncepción también a aquellas adolescentes que ya han sido madres, especialmente. ¿Esto para qué nos sirve? Para evitar el segundo embarazo. Muchas mujeres a veces que nosotros vemos adolescentes en los servicios de salud, atendemos el parto, las dejamos ir y nunca entregamos un anticonceptivo. ¿Qué pasa después? Que viene aquella mujer adolescente nuevamente con un segundo embarazo. El porcentaje de mujeres en el país, que adolescentes que ya han tenido un segundo embarazo, es cercano al 20%. ¿Y cómo se previene ese segundo embarazo? Haciendo una búsqueda activa, garantizando especialmente el acceso a la anticoncepción post evento estético y a métodos anticonceptivos de larga duración en mujeres adolescentes. Lo mismo también en mujeres víctimas de violencia sexual. Aquí está reconocido también el acceso a la anticoncepción de emergencia, especialmente a las píldoras de anticoncepción de emergencia, también reconocer el uso del dispositivo intrauterino en anticoncepción de emergencia, como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Entonces ya vimos que tenemos una gran variedad de tecnologías financiadas para el acceso a la anticoncepción. ¿Qué es lo que estamos viendo en Colombia? Y que nos lo muestra la encuesta de Demografía y Salud, que especialmente se están concentrando el acceso en anticonceptivos inyectables y anticonceptivos orales. Realmente el acceso a métodos anticonceptivos de larga duración para mujeres, adolescentes y jóvenes es baja en el país. Hay una recomendación fuerte de la evidencia de que las mujeres accedan a métodos anticonceptivos de larga duración. Pues ya los tenemos financiados, ya están en el país, debemos empezar a garantizar su acceso desde las asesorías. Y entonces, para empezar a garantizar ese acceso y cómo hacerlo, entonces aparece nuestra segunda recomendación de política, y es lo que está escrito en la resolución 3280 del 2018, que es la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, en su capítulo de planificación familiar y anticoncepción. ¿Qué dice la resolución 3280? ¿Quién es la población sujeta de estas atenciones? Primero, todas las mujeres y hombres en edad fértil, y se incluye también aquellas personas con intención de iniciar relaciones sexuales penetrativas. ¿Qué es clave en el talento humano en salud? ¿O quiénes pueden participar? Profesionales de enfermería, profesionales de medicina,
profesionales de medicina familiar y ginecología, pero también, digamos, estos profesionales deben hacer uso de los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud para el acceso a métodos anticonceptivos. Hay otras preguntas que siempre nos llegan y que ya fueron definidas en la resolución 3280. Una pregunta, por ejemplo, es si un adolescente puede acudir solo a una consulta de asesoría en planificación o en anticoncepción. Claro que sí, está ya escrito en la resolución 3280, ¿cierto? Que en el caso de las y los adolescentes pueden asistir solos o con un acompañante si él o ella lo prefiere. Para el caso de menores de 14 años, que es otra pregunta que se hace rutinariamente a las entidades territoriales de salud y al Ministerio de Salud, es que ¿qué pasa en el caso de la anticoncepción en menores de 14 años? Pues, ¿qué está escrito en la resolución 3280? Lo primero es que para el caso de menores de 14 años que hayan iniciado relaciones sexuales penetrativas, se debe brindar la asesoría y consulta anticonceptiva. A su vez, también se debe iniciar el método seleccionado por el adolescente y proceder a activar esa ruta de atención de violencia sexual. Cumplir con las responsabilidades que impone la ley de la protección de las personas víctimas de delitos sexuales e informarlas a las autoridades competentes en ningún caso limita o modifica la atención en salud que debe entregarse al usuario. O sea, la competencia de salud en el caso de que un adolescente de 13 años decida acudir a una consulta, solicitar un método anticonceptivo, es hacer la asesoría anticonceptiva en un marco de derechos utilizando los criterios médicos de elegibilidad definidos por la Organización Mundial de la Salud e informar el caso a las autoridades competentes, en este caso al ICBF, para que se haga un estudio del caso y se descarte una violencia de género, una violencia sexual. Pero también implica esa capacidad que tenga el profesional de enfermería o medicina para identificar que si hay o no hay un caso de violencia sexual al momento de la consulta. Eso es clave. En el caso que existiera la sospecha, se debe activar la ruta de atención específica para atención de la violencia sexual y empezar a hacer todo lo que dice el protocolo de atención a víctimas de violencia sexual. Entonces, ya es claro qué es lo que debemos hacer dentro de la consulta de anticoncepción y planificación familiar y qué es lo que nos recomienda la resolución 3280 y que tal vez responde a todas esas preguntas que se nos presenta en la consulta. Ahora, ¿cómo se debe proceder a, digamos, a garantizar el acceso y la elección del método anticonceptivo por parte del usuario o la usuaria? Aquí hay una gráfica muy difundida, especialmente por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, que es una gráfica de la efectividad de los métodos anticonceptivos desarrollada por el CDC de Atlanta. Pues, ¿cómo debería ser la asesoría anticonceptiva? Empezar la asesoría por los métodos de más alta eficacia. ¿Cuáles son los métodos de más alta eficacia reversible? Los implantes y el dispositivo intrauterino, ¿cierto? No hay, digamos, ningún condicionamiento para que un adolescente, independientemente de la edad, pueda acceder a un implante o a un dispositivo intrauterino, excepto si existe alguna contraindicación evidenciada por los criterios médicos de elegibilidad. Y la otra recomendación de política que tenemos es la resolución 521 de 2020, especialmente en lo que tiene que ver con el acceso a otros mecanismos de atención ambulatoria definidos, como ya se nombraron anteriormente, a través de otras modalidades como las asesorías telefónicas, como las consultas en el domicilio, como la telesalud. En fin, a través de la resolución 521 se autoriza para que se desplieguen estas tecnologías de atención y que también estén orientadas hacia mejorar el acceso a métodos anticonceptivos. Esto es en resumen lo que queríamos traer. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, a ti por esta presentación que nos realizas. Te pedimos, por favor, dejar de compartir pantalla. Y a las personas pues, que nos están escuchando en este momento, les pedimos mantenerse activos,
y sobre todo en esta primera presentación que busca básicamente cómo conectarnos un poco desde donde estamos, desde los diferentes lugares en los que estamos, desde esos lineamientos que a nivel de Ministerio de Salud nos rigen y que nos dan una apertura para poder hablar de anticoncepción y de anticoncepción de emergencia, especialmente en nuestras zonas rurales y rurales dispersas. Queremos darle las gracias a todas las preguntas que nos han llegado y resaltar tres elementos básicos de esta presentación. Primero, la atención primaria en salud como un enfoque de salud integral y sobre todo de autonomía para las poblaciones, especialmente rurales y demás. Adicionalmente, también les queremos dejar como con esta presentación del tercer o segundo mensaje de esta presentación, toda esta oferta de gama que tenemos en materia de métodos de anticoncepción y especialmente vinculado a la oferta de métodos de anticoncepción de larga duración, donde la anticoncepción de emergencia es una prioridad en contextos específicos de violencia sexual, adolescentes y jóvenes, y aquellas situaciones que se permitan desde allí. Algo importante también para finalizar esta presentación de Diego, que nos deja como también como muy, con muchas ganas de seguir aprendiendo, de seguir preguntando, especialmente como estas barreras que se logran suplir, liberar con la resolución 3280 en materia de niños y de niñas menores de 14 años, y desde allí cómo lo podemos ir abarcando. Entonces, Diego, queremos darte mucho, agradecerte mucho por tu presentación y adicionalmente también dejarnos algunas preguntas en materia de información. ¿Cuál es la información que nosotros como profesionales de salud tenemos y estamos dando en nuestros municipios, en nuestros lugares de trabajo? Y adicionalmente a eso, también quería hacer una conexión con una herramienta que estamos trabajando desde el Fondo de Población de las Naciones Unidas frente al rastreo de mitos con relación a la anticoncepción y otros temas en salud sexual y reproductiva, donde la anticoncepción de emergencia tiene muchos mitos. Y desde allí vamos a dejarles un link para poder conectarnos con Tabú, que es especialmente una página que rastrea twitters y un montón de información de redes sociales para saber cuáles son esas principales mitologías que se tienen para poder abordarlas desde la información adecuada y veraz que adolescentes y jóvenes y la población en general deben saber. Muchas gracias, Diego, por tu presentación. Vamos a tener a final de la sesión un espacio de preguntas y respuestas, así que por favor vamos a estar atentos a todas las respuestas que ustedes tengan, especialmente en estas primeras que nos han llegado, Diego, para que las tengas presente, en anticoncepción para menores de 14 años, adicionalmente de las barreras que se tiene con las EAPBs y que te estaremos enviando en un momentito cuando iniciemos esta conversación entre los panelistas. Muchas gracias. Claro que sí, gracias. Qué bueno. Y bueno, dando continuidad, seguimos con nuestro siguiente panelista. Espérenme en un momento, comparto toda la pantalla, discúlpenme. Agradecemos a las personas evitar estos inconvenientes, creo que estamos entre profesionales, entonces esperemos que si te parece dejar de compartir, Nigret, porfa, y ya revisa. Claro que sí, por favor. Entonces, lo voy a nombrar. Continúa el doctor Oscar Fernando Marroquín Ortega. Él es referente médico y ginecobstetra de la Fundación Oriéntame. Médico especialista en ginecología y obstetra egresado de la Fundación Universitaria San Martín. Experto en interrupción voluntaria del embarazo y salud sexual y reproductiva. Diplomante en estrategias de enseñanza en escenarios clínicos. Docente adscrito de la Universidad de los Andes en temas de salud sexual y reproductiva, director del programa docente de la Fundación Oriéntame para estudiantes de pregrado de electiva de la Universidad de los Andes. Se ha desempeñado en los últimos 15 años como ginecobstetra de la Subred Integrada de Salud Centro Oriente en las sedes Instituto Materno Infantil y Hospital La Victoria, y en los últimos 4 años como médico capacitador
en salud sexual y reproductiva e implementación de servicios de interrupción voluntaria del embarazo en el primer nivel de atención en hospitales públicos. Para nosotros es un total placer contar con este gran profesional, así que adelante, doctor Marroquín, bienvenido y bueno, estamos muy atentos a aprender de la mano de usted. Gracias. Buenas tardes. Nigred, muchas gracias por tu presentación. Decir de antemano que me encuentro inmensamente complacido por estar en esta aula virtual académica, estar con todas y todos ustedes. Es muy importante, es un tema de gran relevancia, sobre todo para la prestación de servicios de anticoncepción a nivel nacional, y tener tantos territorios acompañándonos para de esta manera poderles llevar esta información que me parece muy, muy valiosa. Sin embargo, un poquito de tristeza por no estar desde un foro presencial. Sin embargo, pues hay que utilizar las herramientas virtuales que nos dan esa posibilidad para poder acceder a todos ustedes. También agradecer obviamente al Fondo de Poblaciones por esta invitación, obviamente al Ministerio de Salud por su acompañamiento y también la posibilidad que me da la Fundación Oriéntame de representarla frente a todos ustedes. Entonces, por favor, confírmenme si están viendo ya esta presentación. Sí, perfecto. Ok, bueno. Entonces, desde el punto de vista técnico, voy a hablar cómo los anticonceptivos de emergencia funcionan en una mujer que nos solicita este servicio. Y vamos a hablarlo desde el escenario técnico, desde el escenario académico, para que ustedes puedan comprender un poco más el funcionamiento de estos métodos y podamos romper ciertas barreras y ciertos mitos que a veces tenemos en la cabeza, inclusive como prestadores de servicios de salud, y la información que le transmitimos a las mujeres, que a veces puede ser una información no idónea para ellas. Lo primero que hay que decir es que para poder reconocer cómo funcionan los anticonceptivos de emergencia, vamos a hablar del ciclo menstrual. Entonces, Diego, por favor, pasemos la primera imagen. Entonces, vamos a hacer vamos a recordar un poco cómo funciona la mujer. La mujer funciona y está conectada desde el sistema nervioso central, como ustedes ven aquí en la diapositiva, ven el hipotálamo, la hipófisis anterior y luego órdenes que llegan al ovario y obviamente al útero finalmente, que es quien como genera el sangrado menstrual. Entonces, en esta imagen ustedes ven y ven allí que habla de una retroalimentación positiva y de una retroalimentación negativa. Resulta que esto es un todo, esto es un movimiento en milésimas de segundo. Sin embargo, vamos a tratar de desglosarlo de tal manera que ustedes puedan recordarlo o puedan aprender un poco de este funcionamiento. La mujer genera unos pulsos desde el hipotálamo donde genera las hormonas liberadoras de gonadotrofina. ¿Cuáles son las hormonas? Hormonas gonadotróficas? Pues la LH, que es la hormona luteinizante, y la FSH, que es la hormona folículo estimulante. Cuando la mujer genera esa orden desde el hipotálamo hacia la hipófisis para que se liberen las hormonas gonadotróficas, ellas generan también una orden que se dirige hacia el ovario para que el ovario empiece a producir las hormonas ováricas, valga la redundancia. ¿Cuáles son esas hormonas ováricas? Pues el estrógeno y la progesterona. Cuando la mujer libera estrógeno, da una orden para que las hormonas gonadotrópicas, es decir, la LH y FSH, dejen de producirse. Entonces ahí es cuando se genera lo que ustedes ven en la diapositiva como la retroalimentación o el feedback negativo, es decir,
el estrógeno empieza a funcionar y le dice inmediatamente a la FSH, que es la primera hormona que se genera en el ciclo, digamos, hormonal de la mujer, da esa orden para que la FSH se deje de producir, porque esa hormona FSH, como su nombre lo indica, hormona folículo estimulante, genera en el ovario un reclutamiento ovárico para que al final de la jornada uno de esos folículos reclutados sea el más grande y, digamos, estalle y se produzca la ovulación. Piensen que las mujeres cuando tienen ciclos regulares y llega la menstruación, resulta que ese sangrado menstrual le indica a la mujer y le genera una tranquilidad y le indica a la mujer que, digamos, no quedó embarazada. Sin embargo, yo siempre cuando estoy frente a mis pacientes y frente a mis estudiantes les digo, mire, en realidad que una mujer menstrue y que haga un ciclo regular, y cuando hablamos de ciclos regulares estamos hablando de ciclos de mujeres que están entre los 21 y 35 días cicladas cada ese tiempo, cada mes, cuando llega la menstruación, lo que quiere decir es que esa mujer en realidad ese mes estuvo fértil y lo que hizo fue preparar sus órganos genitales internos, tanto su útero como sus trompas, como sus ovarios, y desde el eje hipotálamo hipófisis ovario se preparó para un embarazo. Entonces, cuando ustedes hablan con las mujeres y las mujeres refieren que les ha llegado la menstruación, dicen, uy, tengo un descanso porque este mes no me embaracé si tuve relaciones de riesgo, ¿sí? Entonces, este mes no me embaracé. Sin embargo, lo que quiere decir la menstruación es que, o ese sangrado menstrual, es que esa mujer en realidad se preparó para un embarazo, ¿sí? Obviamente, en algunas ocasiones se logra, en otras ocasiones no. Y entonces esta imagen nos muestra ese feedback positivo o ese feedback negativo en donde las hormonas van trabajando por pulsos de tal manera que permite que la mujer pueda producir la ovulación y la preparación de los órganos genitales internos para la espera del embarazo. Siguiente imagen, Diego, por favor. Entonces, recuerden que todo el ciclo ovárico, ustedes lo ven aquí representado en esta imagen, todo el ciclo ovárico o el ciclo menstrual está representado en toda esta imagen que ustedes ven. Pero si lo desglosamos paso por paso, hay un ciclo ovárico, un ciclo hormonal, del cual ya hablamos un poquito, y un ciclo endometrial, que es la preparación de acuerdo a la producción de hormonas. Entonces, vamos a seguir primero la hormona, la linecita rojita que representa la hormona folículo estimulante. Recuerden que el hipotálamo genera la orden de la hormona liberadora de gonadotropina y esta ordena a la primera hormona gonadotrópica, que es la FSH, empezarse a producir. Entonces, ¿qué está pasando a su vez? Está pasando que cuando la FSH empieza a producirse, el endometrio empieza a descamar, obviamente si no hubo embarazo, empieza a descamar, es decir, el sangrado menstrual. Y esa hormona folículo estimulante empieza a elevarse y hace su pico, un pico pequeño, pero lo hace más o menos a la mitad del ciclo. Estamos hablando de una mujer que tiene un ciclo menstrual de más o menos 28 días, imaginémonos una mujer que menstrua cada 28 días, ¿de acuerdo? Entonces, la hormona folículo estimulante empieza a elevarse, que es la linecita roja que ustedes ven allí, y entonces empieza a reclutar folículos. Vean la imagen, la imagen superior en donde dice folículos, y empieza la maduración folicular. ¿Para qué? Para que a mitad de ciclo esté tan preparado ese folículo dominante para producir la ovulación. Cuando la FSH empieza a elevarse, inmediatamente genera una orden a la hormona activa ovárica, que es el estradiol, que es el estrógeno. Entonces, miren la imagen en su raya azul, cómo hace el estradiol para empezar a elevarse también. Entonces, digamos que el ciclo menstrual también se divide en dos fases, una fase secretora y una fase proliferativa. La fase secretora es la que se sucede antes de los 14 días y la fase proliferativa la que sucede
después de los 14 días. En esa fase secretora, entonces se llama secretora porque precisamente se produce el sangrado menstrual, pero se adelgaza el endometrio. Entonces, mire que están pasando muchas cosas al mismo tiempo, a pesar de que aquí estamos tratando de desglosar paso por paso para que podamos entenderlo. Eso es, todo se va sucediendo al mismo tiempo, pero se sucede a pulsos desde órdenes que se dan a nivel del sistema nervioso central. Y entonces el estradiol empieza a elevarse, y en ese momento en que empieza a elevarse, unos días antes, unos 4 o 3 días antes de producirse la ovulación, da la orden para que se libere la segunda hormona gonadotrópica, que es la hormona luteinizante. Y entonces esa hormona luteinizante lo que hace es que vuelve más engrosado, más grande el folículo dominante, y lo prepara para que se produzca el estallido, y de esa manera la salida del óvulo para ser atrapado por la fimbria, para ser atrapado por la trompa de Falopio y seguir su curso. ¿En busca de qué? En busca de un embarazo. Entonces, la hormona luteinizante se empieza a elevar, y es la hormona que tiene el pico más alto a mitad del ciclo, más o menos en el día 14. Pero recuerden que no todas las mujeres tienen ciclos de 28 días. Hay mujeres que tienen ciclos de 30 días, hay mujeres que tienen ciclos de 24 días, hay mujeres que tienen ciclos de 32 días. Y a veces las mujeres piensan que esto es irregular, que esto es un ciclo irregular. Y en realidad no. Yo puedo tener una mujer que tiene este mes un ciclo de 28 días, pero al mes siguiente tiene un ciclo de 32 y sigue siendo una mujer regular. ¿Qué es anormal? Mujeres que ciclan por debajo de 21 días o mujeres que ciclan después de 35 días. Esas son las irregularidades en el ciclo menstrual. Lo que se sucede entre los días 21 y 35 es normal, y es una mujer que sigue siendo regular. Entonces, cuando la LH, la hormona luteinizante, genera su pico más fuerte, más grande, es cuando se produce la ovulación. Se produce el estallido del folículo del cuerpo amarillo, y allí, o del cuerpo lúteo, y allí se sale el óvulo para ser atrapado por la fimbria. En ese momento, cuando el óvulo sale, y la F y la LH empieza a disminuir, le da la orden a la última hormona ovárica, que es la progesterona, que ustedes la ven allí de color negro, y esa hormona también a mitad del ciclo empieza a elevarse y se mantiene elevada hasta el día 21-22, momento en el cual está esperando que la progesterona, está esperando que el óvulo sea fecundado. Y como el óvulo no fue fecundado, entonces todas las hormonas empiezan a disminuir para volver a generar, en el siguiente día 28, volver a generar el sangrado menstrual. O sea, y en la mitad del ciclo, a partir del día 14, empieza el endometrio a proliferar, a engrosar los vasos endometriales, a engrosarlos y a preparar ese endometrio, la cama preparada para un posible embarazo. Si el embarazo no se da, pues ¿qué pasa? Se genera una reacción inflamatoria en el endometrio, se genera una necrosis del tejido endometrial, y esa necrosis del tejido endometrial lleva a la descamación y desprendimiento, y nuevamente se devuelve, como lo presentamos inicialmente, al día 1 para producirse el sangrado menstrual. Siguiente imagen, Diego, por favor. Entonces, ¿qué pasa cuando la mujer se embaraza? Recuerden que dijimos que las hormonas hacen sus picos, se produce la ovulación, y resulta que cuando la mujer no se embaraza, pues, o no se produjo la fecundación, pues las hormonas descienden para producir la descamación. Pero ¿qué es lo que sucede? Sucede que la mujer se embarazó, sucede que la mujer, el óvulo encontró el espermatozoide y se fecundó. Ahorita les voy a mostrar en dónde se produce la fecundación. Y entonces se une esas dos células haploides, se une el óvulo con el espermatozoide, y resulta que esa unión, y como la mujer ha preparado todo el medio intrauterino y todo el medio ovular y las trompas, y ha preparado todos sus órganos genitales para alojar el embarazo, entonces esa fecundación hace que tanto el estrógeno como la progesterona, especialmente la progesterona, que en realidad la progesterona es la hormona del embarazo junto a la hormona gonadotrofina coriónica, que es la hormona que nos
que utilizamos para determinar si una mujer está embarazada, entonces nos permite de esa manera sostener el embarazo, le permite a la mujer la progesterona y la gonadotrofina coriónica, son las dos hormonas que le permiten especialmente a la mujer sostener el embarazo, mantener el útero quiescente. ¿Qué quiere decir eso? Que se mantenga tranquilo, que no produzca contracciones, que se siga preparando para sostener el embarazo. Siguiente imagen, Diego, por favor. Entonces aquí vemos la fecundación, mire, ahí sucede que el óvulo fue fecundado por el primer espermatozoide que llegó. Entonces el espermatozoide en su cabeza tiene el contenido genético que entrega el hombre y el óvulo, obviamente, el contenido genético que entrega la mujer. Recuerden que las dos células sexuales son las dos únicas células haploides. ¿Qué quiere decir eso? Que son células que tienen solo 23 cromosomas, es decir, la mujer en el óvulo aporta 23 cromosomas de su ADN y el hombre aporta en el espermatozoide, en la cabeza del espermatozoide aporta 23 cromosomas y cuando se unen los dos forman una sola célula diploide. Todos tenemos células diploides excepto las dos células sexuales. Si yo cogiera a una persona y le tomara una muestra de la piel, una muestra del cabello, una muestra del intestino, siempre encontraría células diploides, pero con la información genética de sus padres. Mientras que las dos células sexuales, el óvulo y el espermatozoide, son células haploides. Siguiente imagen. Y entonces, ¿qué sucede? La fecundación, miren la trompa, observen la trompa que se ve allí, la trompa de Falopio, la fecundación, la fimbria, que es la parte más externa de la trompa, después de que se sucede la ovulación, entra en la fimbria, baila en la pelvis de la mujer, atrapa el óvulo y ese óvulo empieza a viajar a través de la tuba o de la trompa uterina y más o menos en la unión del tercio interno, del tercio externo con los dos tercios externos se produce la fecundación. Piensen que el espermatozoide tiene que hacer un camino maratónico, pero la mujer prepara ese camino maratónico para que el espermatozoide llegue hasta la parte más externa de la fimbria, de la trompa de Falopio para producirse la fecundación. No piensen que la fecundación se produjo dentro del útero, no. El espermatozoide tiene que viajar hasta ese tercio externo de la trompa para unirse con el espermatozoide. En el momento en que se unen esas dos células haploides y forman una célula diploide, inmediatamente empieza la división celular. Y aunque hablar de división celular es otro tema para otra charla, esa célula diploide que tiene los dos contenidos genéticos de padre y madre empieza a dividirse. Y entonces se convierte en un cigoto y luego se divide en dos células y en cuatro células, en ocho células. Cuando llega a ocho células y 16 células ya no se llama cigoto, sino pasa a llamarse mórula y luego se convierte en blastocisto. El blastocisto es la unión o es donde ya hay embrioblasto y trofoblasto, es decir, son las células germinales que van a llevar a la presencia de un embrión, de un feto, y finalmente el recién nacido. Entonces el blastocisto se implanta en el endometrio que está preparado, porque recuerden que la progesterona, los estrógenos y la progesterona hicieron que el endometrio después del día 14 se preparara una cama esponjosa, grande, gruesa, muy nutrida, de muchos vasos, que permite que el blastocisto, es decir, el óvulo ya fecundado, se implante allí. Ese viaje desde el tercio externo de la trompa hasta la parte más superior, ¿sí? Puede ser superior izquierda o superior derecha del útero. Ese es un viaje que dura más o menos 7 a 8 días. Entonces, esa es una zona gris en donde la mujer obviamente está embarazada, porque recuerden o miren la imagen, la mujer quedó embarazada, pero nadie, ni el mejor obstetra, ni el mejor perinatólogo, ni el mejor médico pueden observar porque no lo saben en dónde está. Solo hasta cuando se implanta y ecográficamente se puede ver. Siguiente imagen. Y la siguiente imagen representa ya el blastocisto implantado,
ya ubicándose allí en el endometrio, que para el embarazo el endometrio se llama decidua. Entonces ya el óvulo fecundado, el blastocisto, ya después de esa división celular, ya después de estar embrioblasto y trofoblasto, ya esa bolita que ustedes ven allí ya se implantó en la decidua, que es el endometrio preparado para el embarazo. Siguiente imagen, Diego. Y entonces aquí es donde empiezan las preguntas. Bueno, ¿para qué hablar de cómo se produce el embarazo y concluir en dónde entra a jugar la anticoncepción de emergencia un papel preponderante? ¿Cuáles son los métodos que utilizamos como métodos de emergencia? Pues las píldoras o pastas anticonceptivas y el dispositivo. Siguiente imagen. El dispositivo, la T de cobre. Mire que aquí hablo de la T de cobre y no estoy hablando de test hormonales o de dispositivos hormonales. ¿Por qué? Porque los estudios no han avalado aún el uso de la T hormonal o del dispositivo hormonal como método de emergencia, pero sí el dispositivo de cobre está avalado como método de emergencia. Y ya vamos a ver cómo funciona y por qué se utiliza. Entonces, la primera pregunta que surge, ¿cuándo utilizar un anticonceptivo de emergencia? Entonces, esto hace parte de la asesoría que ustedes deben dar a las mujeres. Cuando las mujeres les pregunten por qué están buscando el uso de una anticoncepción de emergencia, ustedes tienen que evaluar esta parte. Y recuerden que el uso de la anticoncepción de emergencia va acogida de la mano de los derechos sexuales y reproductivos, como ya se habló en la charla anterior. ¿Por qué? Porque la mujer está buscando utilizar un método de emergencia para evitar un embarazo no deseado. Y recuerde que el embarazo no deseado, ya con solo nombrarlo por sus cifras, se vuelve en un evento de riesgo para producir morbimortalidad materna asociada a la práctica del aborto. Entonces, mire que nosotros con esto estamos facilitando la posibilidad de que las mujeres puedan evitar embarazos no deseados. Entonces, ¿cuándo los podemos utilizar? Cuando no fue usado un método anticonceptivo, las mujeres que no tienen ningún método de planificación. Cuando fue usado un método anticonceptivo incorrectamente, ahorita les voy a dar unos ejemplos. Y tercero, fue cuando fue usado un método anticonceptivo correctamente, pero se observó que este falló. Entonces ustedes van a decir, pero ¿cómo así? Si se está usando correctamente, ¿cómo así que falló? Pues bien sabemos que los métodos anticonceptivos no son 100% efectivos. Sin embargo, hay unos que tienen una mayor tasa de efectividad. Siguiente imagen. Y aquí están unas situaciones especiales. Entonces mire que podemos encontrar unos casos para decir por qué se puede utilizar una anticoncepción de emergencia. Entonces, cuando el condón se rompió, se resbaló o se usó incorrectamente. Cuando se omitieron consecutivamente 3 o más píldoras anticonceptivas orales combinadas. Mire que es una mujer que viene utilizando un método, de manera segura y eficaz, y resulta que pudo haberse olvidado durante 3 días o durante 3 tomas, y por lo tanto puede la mujer elegir utilizar un método anticonceptivo de emergencia. Cuando han pasado más de 3 horas desde la hora habitual de toma de la píldora de levonorgestrel solo, en otras palabras, más de 27 horas desde la píldora anterior. Cuando han transcurrido más de 12 horas desde la hora habitual de toma de la píldora que contiene desogestrel de 0.75 miligramos, o en otras palabras, más de 36 horas desde la última píldora. Cuando la mujer tiene más de 2 semanas de retraso para la inyección de progesterona de enantato de noretisterona. Entonces, recuerden que aunque esta no está, digamos, avalada en el plan de beneficios, porque la que nosotros manejamos es el acetato de medroxiprogesterona, esta se puede conseguir en el mercado y obviamente es un método anticonceptivo inyectable que se utiliza cada 2 meses. Cuando la mujer tiene más de 4 semanas de retraso para la inyección de progestágeno solo de acetato de medroxiprogesterona. Siguiente, Diego. Otras situaciones especiales
cuando la mujer tiene, cuando la mujer tiene más de 7 días de retraso para la anticoncepción inyectable combinada, cuando el diafragma o el capuchón cervical se desprendió, se rompió, se rasgó o se quitó temprano, cuando se sucede que la retirada falló y la eyaculación ocurrió en la vagina o en los genitales externos, es decir, cuando se utiliza el coitus interruptus, cuando una tableta o película espermicida no se derritió antes del coito, cuando el periodo de abstinencia se calculó mal o la pareja no se abstuvo o no utilizó un método de barrera en los días fértiles del ciclo al utilizar métodos basados en el conocimiento de la fertilidad. Entonces, mire que no solo es el tema de métodos modernos, sino también de los métodos naturales. Cuando se expulsó el dispositivo anticonceptivo o un implante anticonceptivo hormonal, cuando el método utilizado está fuera de su periodo de efectividad según el fabricante, o cuando este es un caso muy especial y hay que tenerlo muy en cuenta porque nosotros podemos estar muy cercanos a este tipo de atención cuando hay usuarias que son víctimas de abuso sexual sin uso de método anticonceptivo y se les debe ofrecer la anticoncepción de emergencia. Siguiente diapositiva. Y entonces, ¿cuáles son los regímenes utilizados? Entonces, digamos que, como se exponía en la charla anterior, tenemos, digamos, en el país el uso de dos métodos, que en este caso son el método 1, que es el método de levonorgestrel, que viene a dosis de 1.5 miligramos o de 0.75 miligramos. Las dos presentaciones se consiguen. La de 1.5 miligramos, ¿qué debe hacer la mujer? Pues tomar una píldora como dosis única, o los 0.75 miligramos, que son dos píldoras y se pueden tomar en dosis única o espaciadas en un periodo de tiempo de 12 horas. Una, digamos, tomada ahora y la segunda en 12 horas. Sin embargo, lo que la experiencia y la evidencia ha demostrado es que este método, el levonorgestrel de dosis única, ¿sí?, debe ser utilizado hasta las 72 horas o 3 días para que sea efectivo. Sin embargo, los expertos siempre dicen, utilice el método anticonceptivo de emergencia una vez se suceda la relación sin protección y, en el caso del levonorgestrel, hasta 72 horas o 3 días. El otro método que se consigue en el mercado es el esquema Yuspe. ¿Sí? Los voy a nombrar así por la siguiente razón, pues porque inicialmente son los esquemas que tenemos. Y el esquema Yuspe, que es un régimen de anticonceptivos orales combinados. Y la idea es tomar una dosis de 100 microgramos de tinilestradiol y 0.5 miligramos de levonorgestrel, seguido de una segunda dosis en las siguientes 12 horas, también tomadas hasta 72 horas o 3 días. ¿Cuál es la desventaja del esquema Yuspe? Y es su sintomatología, el efecto secundario que produce. Además, porque la mujer debe tomar entre 4 o 5 tabletas en dosis única, repitiéndola posteriormente a las 12 horas. Desventaja importante, porque pueden haber escenarios en donde la mujer no quiera tomarse 4 tabletas o 4 píldoras, sino utilice mejor una tableta de única dosis. Sin embargo, también está escrito otros dos medicamentos que son, como ustedes lo ven allí, el acetato de uliprestal y la mifepristona. Sin embargo, estos dos medicamentos no están avalados por el INVIMA para uso como anticonceptivos de emergencia, pero el acetato de uliprestal y la mifepristona tienen estudios muy grandes y muy valiosos. Ahora les voy a mostrar un estudio que habla de ellos, aunque no vamos a hablar exactamente estos dos medicamentos, pero es un metaanálisis muy grande, muy fuerte, con gran evidencia que nos dice que son medicamentos que sirven como anticoncepción de emergencia. ¿Cómo se toma el acetato de uliprestal? 30 miligramos, una píldora en dosis única, y miren la ventaja que tiene, que se puede utilizar hasta 120 horas o 5 días. Lo mismo la mifepristona. De estos 4 que tenemos aquí, la mifepristona se toma de 10 a 25 miligramos, una píldora dosis única, también hasta 120 horas o 5 días. Sin embargo, la presentación que tenemos de mifepristona en el mercado es de tableta de 200 miligramos y no es utilizada, es aceptada por el INVIMA solo para el uso del tratamiento
médico de la interrupción voluntaria del embarazo. No tiene uso avalado para anticoncepción de emergencia. Además, pues que no viene a la dosis que está escrita allí, viene a dosis de 200 miligramos en dosis única, ¿de acuerdo? Entonces, también obviamente estas situaciones hay que tenerlas en cuenta. Y cuando dejamos los métodos hormonales, pues podemos utilizar también el dispositivo de cobre, que también tiene un uso hasta 120 horas o 5 días. De los métodos hormonales, el medicamento que se ha estudiado que tiene mayor efectividad es la mifepristona. Sin embargo, cuando comparamos todos los métodos, tanto hormonales como el mecanismo, digamos, de acción del dispositivo de cobre, es este el que tiene mayor efectividad respecto a los métodos hormonales. Siguiente imagen. ¿Recuerdan cuando hablamos del ciclo menstrual? Entonces nos vamos a centrar en el mecanismo de acción de la píldora, o sea, del método hormonal para anticoncepción de emergencia. Entonces, recuerden que les decía, mire, se genera un pico de LH, se genera también el pico de la progesterona y del estrógeno, quienes preparan el endometrio y la cama para el embarazo una vez se produzca la evolución, la ovulación y se produzca, si se intenta haber fecundación. Sin embargo, y este es el primer mito que se rompe respecto al uso de los anticonceptivos de emergencia. Si la mujer tiene una relación no protegida, ¿sí? Tiene una relación en donde no usa ningún método o tuvo alguna eventualidad de las que comentamos anteriormente y toma antes de la ovulación, pues la mujer está utilizando un método inmensamente y extremadamente seguro. ¿Por qué? Siguiente imagen, Diego. Porque resulta que se han descrito cuatro mecanismos de acción específicos. Creo que se congeló la imagen. Cuatro mecanismos de acción preponderantes para el uso de cualquier anticonceptivo de emergencia. Pero de esos cuatro descritos, el que teóricamente está demostrado es el número uno, el que ustedes ven allí. ¿Qué es lo que hace el anticonceptivo de emergencia? Llámese levonorgestrel, llámese esquema Yuspe, llámese acetato lipristal o llámese mifepristona, retrasan el desarrollo folicular y por lo tanto retrasan la maduración de ese folículo y por lo tanto retrasan la ovulación. Entonces, una mujer que se toma un anticonceptivo de emergencia antes de la ovulación, lo que está haciendo es prolongar unos días esa maduración folicular y ese es el mecanismo de acción preponderante y por lo tanto evita la ovulación. Entonces, mire que se rompe el primer mito que todo mundo tiene en la cabeza, que esta es una pasta abortiva. Pues resulta que no es una pasta abortiva, porque lo que evita es que el espermatozoide se encuentre con el óvulo, porque no le permite a la mujer ovular por unos días, ¿sí? Entonces las mujeres cuando consultan dicen, oiga, yo me tomé una pasta del día después, resulta que la menstruación no me ha llegado. Claro, no le ha llegado porque el mecanismo lo que hicimos fue prolongar esa fase folicular y sostenerla en el tiempo para que la mujer no ovule. Eso fue lo que hizo el medicamento. Sin embargo, le han descrito imposibilidad para la fecundación secundaria, que como si utilizamos progesterona o el método Yuspe, podemos generar un espesamiento del moco cervical y evitar que el espermatozoide suba y se inactive, porque eso es un mecanismo natural, ¿sí? O porque hay una alteración en el transporte debido a que la trompa deja de moverse, disminuye su peristalsis, su movimiento, y entonces no ayuda a que el espermatozoide se viaje hasta ese tercio distal de la trompa, ¿sí? Y especialmente en el acetato dulipristal y la mifepristona, que son medicamentos que son moduladores selectivos de los receptores de progesterona,
prepara, digamos que alteran un poquito el medio endometrial para que no se produzca la implantación. Sin embargo, vuelvo y les repito, esos tres últimos mecanismos que les describo no están teóricamente comprobados, sino el que está comprobado es el de la prolongación de la ovulación. Entonces, saquémonos de la cabeza lo primero que hemos aprendido respecto a esto, que es un método abortivo. Definitivamente no lo es, porque lo que impide es la fecundación. Siguiente imagen. ¿Cómo funciona el dispositivo intrauterino, el dispositivo de cobre? Pues funciona como si la mujer lo utilizara como método de intervalo, es decir, mujer que se comprueba que no está embarazada y que se coloca su dispositivo, pero para anticoncepción de emergencia produce lo mismo, es el mismo mecanismo, es decir, el cobre, una vez la mujer tiene su relación no protegida y asiste y solicita un anticonceptivo de emergencia, nosotros le podemos ofrecer y asesorar el uso de un dispositivo, y además porque ustedes son personas que están capacitadas o pueden estar capacitadas en la inserción del dispositivo intrauterino. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? El mecanismo de acción consiste en que el cobre genera una reacción inflamatoria en el medio intrauterino y acidifica ese medio intrauterino, porque además el espermatozoide necesita un medio alcalino para poder llegar hasta la trompa preparada, que ha preparado esa mujer, que ha preparado nuestra usuaria para conseguir ese embarazo mensualmente. Entonces, el cobre, si se coloca antes de los 5 días, como ya lo hemos dicho, puede generar ese medio intrauterino que incapacita a los espermatozoides para que lleguen a la trompa. Entonces, ese es el mecanismo de acción del dispositivo intrauterino y es el mecanismo por el cual actúa como anticonceptivo de emergencia. Siguiente. Miren las tasas de efectividad. 2 mujeres por cada 1,000, piensen, de 1,000 mujeres que utilizan este método como método de emergencia, 2 pueden estar embarazadas, ¿sí? Siguiente, o pueden quedar embarazadas. Y entonces esto genera las tasas de efectividad. Mire que son muy parecidas, no difieren unas de otras, pero la diferencia sí está en la posibilidad del tiempo. Si nosotros pudiéramos tener acetato dulipristal o pudiéramos tener mifepristona avalada para anticoncepción de emergencia, estaríamos, bueno, abarcando un gran número de pacientes con una posibilidad más larga en días para su uso. Sin embargo, como lo dice la OMS dice, bueno, definitivamente si en un sitio muy lejano no tengo la posibilidad de acceder a lo que es la primera línea, pues debo utilizar pues lo que tengo a mano. Y en este caso podríamos utilizar el método Juspe. Creo que hay que devolverse unas, Diego, para mostrarles el estudio, el meta-análisis. Dale otra adelante. No, dale otra adelante. Solo una. ¿Otra más? Este estudio, una tras, Diego. Otra tras. No, tienes que correr atrás, Diego. Otra tras. Este estudio que ustedes ven aquí es un estudio, es un metaanálisis. Recuerden que los metaanálisis son los estudios que mejor evidencia tienen. Y este estudio, yo les voy a comparar el método Juspe con el levonorgestrel. Aunque este estudio compara las progesteronas sintéticas, sino compara la mifepristona con el método Juspe, la mifepristona con el levonorgestrel, la mifepristona contra el ulipristal, el levonorgestrel contra el ulipristal y así sucesivamente. Pero quiero traerles este pequeño ejemplo para que ustedes se den cuenta. Mire que aquí hay 2 grupos, el grupo del método Juspe y el grupo del levonorgestrel. Resulta que se tomaron 341 usuarias o mujeres, de las cuales
9 se observaron embarazadas. En el grupo Levonor Gestrel, 331 mujeres, de las cuales 8 salieron o resultaron embarazadas utilizando estos métodos como método de emergencia. Aunque el estudio dice que hay una leve diferencia, es decir, una leve diferencia a favor del grupo Levonor Gestrel, es decir, dice que la tasa de embarazo es del 2.4 comparado con el 2.6 del método Yuspe. Ellos dicen que no, a pesar de que existe esa pequeña diferencia, no es una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, siguiente imagen, Diego, sin embargo, hacia el grupo Levonor Gestrel, si hay tres cosas a favor, y es lo que ustedes ven allí, y especialmente concentremos en la parte donde dice postratamiento, en el lado derecho de la imagen, en donde la náusea, el vómito y la fatiga discurren en porcentaje en menor proporción en las mujeres que utilizaron el Levonor Gestrel. Entonces, como bien se decía en la presentación anterior, ya contamos con el medicamento a dosis de 1.5 miligramos en el mercado. Ojalá ustedes puedan solicitarlo a sus IPS. Ojalá ustedes puedan favorecer a las mujeres con este medicamento. Sin embargo, vuelvo y le repito, si no tengo el Levonor Gestrel a mano, que es dosis única, debe utilizar el método Yuspe, que ahí está demostrado, aunque tiene una pequeña diferencia en desfavorabilidad en relación a la presencia del embarazo posteriormente, se puede utilizar. Y siguiente imagen, que era lo que ya les había mostrado, de las tasas, de los porcentajes de eficacia y de los métodos y de los tiempos que son esperados para el uso de los medicamentos. Siguiente a esa. Entonces, ¿cuáles son los efectos secundarios? ¿Qué nos describe la evidencia? Que son extraordinariamente seguros. Que estos métodos no generan muerte ni complicaciones serias. Que ya hemos demostrado el método Yuspe produce más efectos secundarios. Y que todos, absolutamente todos, incluyendo el dispositivo, son categoría 1 y 2 de los criterios médicos de elegibilidad, excepto el dispositivo cuando la mujer cursa con una infección de transmisión sexual. Ojo con eso, los dispositivos intrauterinos no deben ser insertos hasta que no se le dé tratamiento a la mujer para infección de transmisión sexual. Ojo con eso, no quiere decir que yo le diga a una mujer, no, definitivamente usted tiene una clamidia, entonces no puede utilizar el dispositivo. Eso no es cierto. Yo le doy tratamiento y lo inserto después de haber recibido el tratamiento, o para el gonococo igualmente. Son infecciones de transmisión sexual y en ese momento según el criterio médico de elegibilidad de la OMS sería un criterio categoría 4, pero yo le doy un tratamiento y se convierte en categoría 2, ¿de acuerdo? Entonces, mire que no cerremos la posibilidad al uso de un buen método anticonceptivo y más que de larga duración. Piensen que si una mujer utiliza un anticonceptivo de emergencia como el dispositivo, usted está surtiendo el efecto como método anticonceptivo de emergencia, pero también le está brindando la posibilidad de que lo utilice a 10 años, porque eso es lo que el INVIMA permite, el uso del dispositivo intrauterino. Siguiente, Diego. Alteraciones en el patrón de sangrado. Entonces, estas son preguntas frecuentes que tienen las mujeres. ¿Será que me altera el patrón del sangrado los métodos hormonales especialmente? Entonces, ¿qué hay que contarles y decirles a las mujeres y asesorarlas? El siguiente sangrado menstrual se va a presentar 7 días después de lo esperado. ¿Por qué? Porque recuerden que el mecanismo de acción consiste en prolongar esa fase folicular y detener la ovulación, ¿sí? Sin embargo, algunas pocas mujeres refieren que con el uso del Levonor Gestrel puede sucederse el sangrado un día antes, o con el uso del acetato de ulipristal 2 días antes, y el 24% de las mujeres tienen retraso de más de 7 días. Eso hay que informarlo. Y entonces aquí viene una pregunta que debemos resolver en este momento. ¿Cuántas veces puedo dar yo un método anticonceptivo de emergencia? Pues las que sean necesarias y las que pida la mujer.
no tiene ningún problema. Lo que pasa es que una vez la mujer suspenda el método anticonceptivo de emergencia, es decir, pasa su efecto, pues hay que esperar más o menos estos periodos que estamos viendo acá, ¿de acuerdo? Pero no es, no, es que solo la puedo utilizar una vez. No, eso está mal que lo utilice varias veces. No, eso le va a alterar el patrón de sangrado. No, eso definitivamente le va a alterar las hormonas y usted se va a volver una nada con las hormonas. No, eso no va a suceder. Siguiente. Náuseas y vómito. Pues ya dijimos que especialmente para el método Yuspe va a presentarse especialmente la náusea y el vómito. Sin embargo, se presenta este efecto secundario, se presenta en un 20% con el uso del levonorgestrel y un 12% a favor del acetato dulipristal. Y el vómito para todos los métodos hormonales se va a producir en un 2% con cualquiera de los métodos hormonales de emergencia. Y hay que tener en cuenta, y esto también hay que decírselo a la mujer, estas dos cositas que vienen acá. Para la mujer que utilice el levonorgestrel de 1.5 miligramos, si la mujer presenta vómito antes o durante las dos primeras horas de uso, hay que volverle a repetir la dosis porque no funcionó. Si la mujer con el acetato dulipristal, si lo utilizamos, tiene vómito durante las tres primeras horas o antes de las tres horas de uso, hay que volverle a dar la dosis porque no funcionó. Entonces, mire que hay que asesorar en todas estas situaciones. Hay que contarle a la mujer que se pueden presentar estos efectos adversos, pero son efectos adversos o secundarios que se pueden manejar. Siguiente. Efectos sobre el embarazo. Esa es otra pregunta muy frecuente que suceda. Pues ya dijimos que no es un método abortivo. Ya dijimos que no va a permitir la fecundación. Ese es el mecanismo de acción. Entonces, si no hay fecundación, pues obviamente no va a haber daño sobre el feto y la mujer. Sin embargo, los estudios y la evidencia también han demostrado, ustedes ven las referencias allí abajo, esas referencias comentan que aunque se tome el medicamento y la mujer ya esté embarazada, no va a producir ningún daño a la mujer y no va a producir ningún aumento en las tasas de aborto o embarazo ectópico, ni tampoco va a producir efectos iatrogénicos, es decir, malformaciones sobre el feto. Muchas mujeres, y el ejemplo más claro para que ustedes se den cuenta, el efecto más claro o el ejemplo más claro es cuando una mujer queda embarazada con un implante subdérmico y el implante sigue aportando su hormona y no ha demostrado que haya que con eso se suceda una malformación fetal. Entonces, dense cuenta que estos métodos que son de una dosis rápida mucho menos van a tener un efecto deleterio sobre el feto y la madre. Siguiente. Conclusiones que deben quedar de esta presentación técnica. 1, son extremadamente seguros y efectivos. 2, frenan la estimulación folicular y la ovulación desde el hormonal y alteran el medio intrauterino volviéndolo más ácido desde el uso del dispositivo. Según los criterios médicos de elegibilidad, no están contraindicados en ninguna patología. Pacientes que tengan lupus eritematoso sistémico lo pueden utilizar. Pacientes que tengan hipertensión lo pueden utilizar. Pacientes que tengan alguna enfermedad de base, insuficiencia renal, lo pueden utilizar. Pacientes que tengan diabetes lo pueden utilizar. La obesidad, cualquiera, no están contraindicados. Obviamente, repitiendo, el método Yuspe es el que más efectos secundarios produce y aunque se utiliza en el caso del embarazo no deseado como una entidad que golpea negativamente los derechos sexuales y reproductivos, no es un método abortivo. E importante, y por eso lo coloco allí en rojo, se debe iniciar tan pronto se suceda la relación sexual sin protección y hasta 3 o 5 días dependiendo del método que se use. Ojo con eso, a mayores días, no es que no se pueda utilizar después de 5 días, claro, usted lo puede utilizar, pero la tasa de efectividad es mucho más baja. Siguiente. Y para finalizar, vamos a hablar de unas recomendaciones desde el marco de la pandemia generadas desde la OMS recientemente y que van en consonancia con lo que toca estas charlas
que vamos a tener en el día de hoy, y es todo lo que tiene que ver con la garantía de los derechos sexuales y reproductivos para las mujeres. Entonces, decir que garantizar la elección voluntaria informada de los métodos es muy importante para las mujeres. Y miren que ese garantizar, esa elección voluntaria e individual, depende de la asesoría que ustedes hagan a las mujeres. La asesoría tiene que ser una asesoría completa, tiene que ser una elección libre, en donde la mujer pueda elegir el método que quieren. Ustedes vieron en la presentación anterior que hay un arsenal de medicamentos, incluyendo el dispositivo intrauterino, para método anticonceptivo, no solo de emergencia, sino para método anticonceptivo posevento obstétrico, método anticonceptivo de intervalo, en donde la mujer lo haga en una elección individual, pero que sea con un asesoramiento completo, que pueda decidir y que pueda tomar esa conducta de manera garantista y de manera personal. Respetar la privacidad y la confidencialidad, eso es muy importante, porque así como nosotros garantizamos esa elección voluntaria, también debemos respetar la decisión de la mujer. Proporcionar múltiples dosis de píldoras anticonceptivas de emergencia, ya les dije que no hay ningún inconveniente, lo podemos hacer, ¿sí? Siempre y cuando asesoremos a la mujer en qué va a suceder, cuáles son esos efectos secundarios, y por eso fuimos tan enfáticos en eso. Siguiente diapositiva. Las píldoras anticonceptivas de emergencia, y aquí colocamos otros métodos, pero en realidad todos los métodos pueden autoadministrarse de manera segura y eficaz sin un examen físico, ¿sí? Excepto el dispositivo, porque obviamente requiere digamos, el conocimiento y la capacitación de una persona que invite y que pueda ayudar en la inserción. Sin embargo, los métodos orales, los métodos inyectables, esto puede ser autoadministrado y no necesita de una parafernalia médica para poder que la mujer acceda fácilmente a estos métodos. Se puede iniciar y continuar el uso de estos métodos con o sin el apoyo de personal de salud. Mire que estamos hablando de que pueden ser mujeres de la propia comunidad que, siendo capacitadas y bien asesoradas, pueden ayudar en el apoyo de elección para las mujeres que decidan utilizar un método. Durante una pandemia, los métodos anticonceptivos de emergencia y otros métodos deberían dispensarse sin receta o sin orden médica y distribuirse en programas de extensión comunitaria, ahí donde el marco legal nacional lo permita. Obviamente, pues depende de las leyes, de los decretos y de las resoluciones que tenga nuestro país al respecto. Y por último, en siguiente diapositiva, esto que ustedes van a ver es una imagen que va en contravención de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, esperemos que ustedes, desde sus territorios, donde trabajan, donde tienen las posibilidades de asesorar, no nos volvamos un escenario de barrera y de vulneración de los derechos de las mujeres, porque definitivamente todos los métodos anticonceptivos que ustedes vieron en la presentación anterior, y especialmente la anticoncepción de emergencia, están dentro del plan de beneficios, y por lo tanto la mujer tiene el derecho a acceder libremente a estos métodos para que pueda tener una vida sexual autogestionada y una vida reproductiva cuando la mujer lo quiera hacer. Muchas gracias. Y espero que les haya servido y hayan aprendido esta presentación. Claro que sí, doctor Marroquín. Realmente es una presentación muy gráfica y le agradecemos mucho por la sencillez del lenguaje y sobre todo por quienes estamos hoy acá, también visibilizando la participación de jóvenes estudiantes de pregrados de áreas de la salud, que también nos hace una invitación muy grande a tener claros varios aspectos y entre ellos seguir reafirmando que la anticoncepción de emergencia es un derecho sexual y reproductivo, que además en el marco y en la normatividad nacional es un derecho dentro del plan de beneficios en salud que tenemos y que ofertamos y que se oferta desde las IPS en los lugares donde estamos, que las barreras que muchas veces médicos, enfermeras, técnicos en profesiones de salud
están mediadas por la desinformación y de pronto la falta de claridad frente al mecanismo de acción en donde asociamos la anticoncepción de emergencia con aborto. Y creo que desde esta presentación nos quedó más que claro que la anticoncepción de emergencia no es abortiva y tenemos varias modalidades para acompañar este proceso y desde allí lanzar la voz y alzar la voz especialmente para aquellos profesionales donde la anticoncepción de emergencia es una consulta prioritaria. Es una consulta que se debe dar prioritaria para mujeres en estas condiciones que nos manifiesta el doctor Marroquín y adicionalmente disminuir las barreras. Desde este proceso de información, de aclaración, de desmitificación de algunos mitos que nos hemos creado también desde los profesionales de salud. Han surgido varias preguntas. Las tenemos ahí. No se nos vayan a ir, por favor. Doctor Marroquín, lo invitamos a que nos espere junto con Diego porque están saliendo unas preguntas muy buenas en donde es importante dar claridad, pero sobre todo quiero dejar una reflexión. Ygret, podemos, por favor, poner la página de tabú en donde hoy, donde estamos aclarando, informándonos, qué es lo que hace la anticoncepción de emergencia en el cuerpo de las mujeres, qué es lo que va transformando y especialmente cómo hace que retarde la fecundación o la ovulación. A nivel de redes sociales circula información que nos desinforma. Y desde ahí es que nace Tabú, como una estrategia para poder rastrear y mapear qué es lo que está circulando alrededor de salud sexual y reproductiva, pero en anticoncepción y especialmente desde la píldora de emergencia, pasa la Nigret, encontramos muchos mitos. Y el mito principal que hemos encontrado es que la pastilla del día después es abortiva y resulta que tiene alrededor de 15.275 tweets haciendo alegoría a esta afirmación mitológica. Y las segundas afirmaciones es la duración del efecto de la pastilla del día después, donde no hay regularidad y no hay una información adecuada, y la pastilla del día después y su uso regular. Entonces, aquí como profesionales, la invitación es que logremos poder dar información adecuada y sobre todo a las mujeres que están en nuestras zonas rurales más dispersas, aquellas mujeres que tienen condiciones de vulnerabilidad. Han aparecido muchas preguntas con relación a migración, Diego, entonces ahí te voy saltando un poquito como esas preguntas de cómo acceder las mujeres de migrantes a la anticoncepción de emergencia especialmente y adicionalmente con las mujeres que tienen condiciones diversas, desde los pueblos étnicos, desde visiones ancestrales de la vida y de la salud de otras formas, que también nos generan retos en las zonas rurales y especialmente en los hospitales más apartados y rurales que tenemos. Entonces, voy a dejar por aquí estas reflexiones para que nos vayamos pensando qué es esa información que circula en las redes y que adicionalmente se replica como toda una bola de nieve. Y es importante que podamos nosotros concretar nuestro rol, nuestro accionar y sobre todo permitirle a las mujeres esta oferta de la anticoncepción de emergencia y más aún en estos contextos de pandemia. Gracias, Migre, te doy la palabra. Gracias, Nadly, muy amable. Y bueno, ya para finalizar y como bien nos lo dijo Nadly, vamos a abordar ese tema de desmitificación de mitos, de creencias o de preconceptos, ¿cierto? Y para ello, pues, tenemos la participación de Elisa Paola Pérez. Ella es la líder de asistencia técnica del Proyecto Salud para la Paz desde la Fundación Oriéntame. Ella es enfermera, egresada de la Universidad Nacional de Colombia, aspirante de Magíster en Salud Pública y Desarrollo Social y exbecaria de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, GIGA, experta en salud sexual y reproductiva y servicios de alta complejidad con 13 años de experiencia profesional. Bienvenida, jefe Lisa. Acá tienes todo tu público para que nos comentes tu ponencia. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, perfecto. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a este espacio. Dieguito, me haces un favor, ¿puedes proyectar? Bienvenidos a este espacio. Muchísimas gracias por invitarnos. Es una oportunidad muy interesante para poder tratar de trabajar con toda la gente que está acá
poder vencer todos esos mitos que se están creando y que todos tenemos. De hecho, algunos son desde la formación de pregrado. La idea es tratar de conocer un poco más y participar en todo este proceso. La idea es que esto también sea un espacio también de reflexión, un espacio académico de reflexión en torno a lo que también es, como decía Nazli, es nuestra posición y qué es lo que debemos hacer y cómo es nuestro papel dentro de la anticoncepción de emergencia. Denme un momentito. Diego ya está presente. Sí, dame un presentación. Segundo, por favor. Sí. Ya se está proyectando, ¿vale? Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, lo que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy es un trabajo de desmitificación de la anticoncepción de emergencia y hacer unos tips y recomendaciones para las asesorías cuando hacemos la asesoría en anticoncepción de emergencia y el acceso al servicio. Recordemos que... más es un favor, Dieguito, le das al siguiente... Recordemos y vamos a tener, es muy importante porque recordemos que la asesoría de anticoncepción de emergencia es un servicio que debe estar al alcance de todas las usuarias que lo solicitan. Pueden ingresar por urgencias, pueden estar en consulta externa. La idea de las asesorías es que cuando nosotros entreguemos el método de anticoncepción de emergencia, también tengamos en cuenta que es importante no solamente dar la pastilla, sino hacerle la educación o el dispositivo, sino hacer la educación. Entonces, básicamente, nuestra asesoría en anticoncepción de emergencia tiene, digámoslo, como tres grandes objetivos. El primero es educar a la paciente acerca de la anticoncepción de emergencia. El segundo objetivo es el conocimiento y el empoderamiento de derechos sexuales y reproductivos. Al nosotros garantizarle el acceso a la paciente a la anticoncepción de emergencia, esta paciente está haciendo un trabajo, estamos garantizando el acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Esa asesoría también tiene que tener ese enfoque de derechos sexuales y reproductivos para que la mujer pueda acceder, pueda entender, pueda apoderarse y pueda empoderarse de ese conocimiento de derechos sexuales y reproductivos para poder... tener esa autonomía en la parte de llegar a tomar la autonomía sobre la cantidad de hijos que quiere tener. Entonces, esa parte es súper importante. Y lo otro que es súper importante aquí es captar esta paciente para el inicio de la anticoncepción o si es una paciente que venía ya usando su método de anticoncepción y tuvo de pronto un olvido, un mal manejo del método, entonces hacer un refuerzo en la educación, porque la idea es tratar de prolongar o de mantener al máximo, de evitar al máximo estos embarazos. Dieguito, por favor, ¿sigues? Ok, como ya el doctor venía comentándonos, nosotros de hecho desde el área de como profesionales, hay un consejo que yo les quiero dar y es que hay que hacer como esta reflexión importante en entender cuál es nuestro papel dentro de las asesorías. El papel que nosotros debemos tener como profesionales es un papel que debe despojarse de sus creencias religiosas y culturales porque sabemos que las hemos tenido desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos que garantizar el derecho de estas mujeres para acceder a estos servicios de emergencia. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que tratar de tener. Es muy difícil, sí, pero no es imposible. Porque nosotros no podemos imponer lo que nosotros queremos o lo que nosotros pensamos o lo que nosotros deseamos. No lo podemos superponer ante la decisión y ante la solicitud de una paciente. Entonces, como ya venía hablando el doctor, una de las primeras cosas que uno va a escuchar es que si ella se va a poner la T, eso la va a hacer abortar. Entonces, ya el doctor nos explicó que definitivamente los métodos de anticoncepción de emergencia no son abortivos, eso lo tenemos que guardar en la cabeza, en el corazón, en el diario vivir para poder hacer una buena asesoría. Lo otro que podemos escuchar muchísimo es cuando alguien tiene un uso, digámoslo, frecuente, no sería lo indicado,
porque precisamente si nosotros hacemos una muy buena asesoría en planificación familiar o una muy buena asesoría dentro de esa primera uso de la anticoncepción de emergencia, no tendríamos una mujer que usa consecutivamente los métodos de anticoncepción de emergencia como si fuera un método de planificación. La parte de la educación que nosotros debemos hacer para estas pacientes es no solamente eso, como les decía, no es solamente con respecto a la anticoncepción de emergencia, sino también encaminarlas hacia un uso efectivo y un adecuado uso de los métodos anticonceptivos. Entonces, no es que se vaya a sobrecargar el organismo, como decía el doctor, simplemente pues se puede prolongar un poquito el tiempo, pero pues no es un tema que realmente implique mayores cosas, es hacer una muy buena asesoría en el tema. Lo otro que puede pasar y uno puede escuchar es que se me brota la cara. Entonces, pues puede pasar por acción hormonal, pero pues tampoco es una cosa que sea demasiado notoria o digámoslo así, que afecte tanto la vida de una persona o la capacidad o la calidad de vida de una persona que le impida llegar a esa anticoncepción de emergencia. Dieguito, mandas el siguiente, por favor. Como el doctor bien lo decía, hay dos cosas que también se escuchan mucho. Uno, que es que solamente lo puedo usar una vez al año. Uno no puede, nosotros como agente de salud, como proveedores de salud, digámoslo así, no podemos limitar el uso de la anticoncepción de emergencia para una paciente. Entonces, este mito y esta creencia de decir que una mujer solamente puede acceder una vez o puede acceder cada cierto tiempo a usar la anticoncepción de emergencia, esto no es cierto, no debería pasar. Si la mujer lo solicita, se le debe dar porque es su derecho. Entonces nosotros no debemos ser una barrera de acceso para los servicios. El otro es el de decir que el periodo se va a volver una locura, que es lo que te van a decir, no, es que eso después empieza y empieza a venir todo el sangrado cada tanto tiempo. O sea, esa parte tampoco es cierta. Sí, como lo decía el doctor, también se puede prolongar un poquito el tiempo, pero no es una parte, no es que se le vaya a volver loco el periodo por toda la vida, sino mientras está usando esto y mientras se pasan los efectos. ¿Me puedes cambiar a la siguiente, Dieguito, porfa? Como les decía, si ustedes pueden ver ahí mi papel o nuestro papel como asesor, cuando estamos haciendo una asesoría en anticoncepción de emergencia, no es juzgar, no es pararme a juzgar las decisiones de la paciente que está allí, que nos está solicitando esto, y si lo está solicitando es porque lo necesita. Entonces, porque también escuchamos cosas dentro de los mismos profesionales como, otra vez está por aquí, no, pero es que esta niña con su vida desordenada, o sea, nuestro papel no es pararnos a juzgar. Los juicios de valor no son nuestra obligación. Nosotros estamos aquí para procurar que nuestras pacientes puedan acceder a su derecho. Por eso les decía que es muy importante, sé que es difícil, pero no es imposible, dejar las creencias personales aparte, afuera de cuando ustedes están haciendo una asesoría en anticoncepción, anticoncepción de emergencia. Y de hecho, mientras se hace cualquier tipo de asesoría, es importante tratar de dejar esas creencias aparte y basarlos en las necesidades de la paciente. Como bien lo decía Nazli, es urgente. Esto es un servicio al que se debe acceder a través del servicio, bien sea de urgencias o de consulta externa, para poder tener una respuesta efectiva. Como lo vimos, dependiendo del método que se elija, tenemos una ventaja entre 72 y 120 horas, o sea, 3 y 5 días. Entonces es importante poder captar a esa paciente, atender su necesidad y responderle lo más rápido posible, porque si se nos pasa la ventana de tiempo, pues vamos a tener menor efectividad. Lo otro que es súper importante es el respeto por el derecho de la paciente, el respeto a la paciente, porque no debemos divulgar ni la información ni hacer vox populi de lo que ella está necesitando. De hecho, por ejemplo, dentro del proyecto que nosotros manejamos, se mueven los pueblos. Y como nosotros sabemos, pueblo chiquito, infierno grande, entonces hay que procurar mantener
la confidencialidad y el respeto en estas consultas. Entonces es una de las cosas importantes. Y lo otro que es muy importante es brindar una información completa, clara y veraz. Por eso es importante mantener la capacitación. Este ciclo de webinars y capacitaciones mantienen el conocimiento un poquito más fresco de los profesionales que están brindando las asesorías en anticoncepción y en anticoncepción de emergencia. Entonces es muy importante tener información completa para que no sesguemos o no dañemos la asesoría o la encaminemos hacia un lado o a otro cuando tenemos nuestras pacientes. Dieguito, adelante, porfa. Como lo decía el doctor, tengamos claro más o menos qué pacientes son las que pueden acceder al servicio o cuándo acceder al servicio. Entonces, la primera, siempre recordar, cuando se tenga una relación sexual sin protección, cuando la paciente, no importa si la paciente está en un periodo fértil o no está infértil, porque pues no tenemos la certeza de. Entonces, siempre que hay una relación sexual donde no hay una protección, hay que hacer la anticoncepción de emergencia. Lo otro es cuando tenemos una paciente que está usando un método anticonceptivo y hay dos opciones, o se le olvidó colocárselo, o por ejemplo, si es la píldora, si se le olvidó tomarse una, dos, tres, o si está haciendo un mal uso. La otra es cuando las pacientes están usando el dispositivo, es muy raro, pero puede pasar cuando hay una salida completa o parcial del dispositivo. Y lo otro que es súper importante, es el más importante de todos, cuando nosotros tenemos víctimas de violencia sexual, debemos garantizarle el tratamiento, debemos tener acceso a la anticoncepción de emergencia para que ellas puedan hacer uso de este servicio, sin ponerle ninguna traba ni ninguna barrera. Adelante, por favor, Dieguito. Como les decía, recuerden que por la resolución 1973 del 2008, las pacientes pueden acceder a la anticoncepción de emergencia a través de la consulta prioritaria o los servicios de urgencia, siempre para que lo tengamos en cuenta. Dieguito, siguiente. Esta es una gráfica básicamente para que la miráramos. No, la anterior, Dieguito. No puede ser que nuestras pacientes lleguen y la primera barrera cuando llegan a un servicio de salud a solicitar una anticoncepción de emergencia, no puede ser que la primera barrera sea el mismo personal de salud. Esto no puede suceder. Precisamente todo esto lo que está tratando es precisamente desmitificar todo el uso de anticoncepción de emergencia y que entendamos como personal de salud que esto no es abortivo, esto es un método de anticoncepción de emergencia, esto no tiene nada que ver con el aborto. Entonces, no podemos ser nosotros la primera barrera que ellas van a enfrentar cuando llegan a un servicio por negarles el acceso a la anticoncepción de emergencia. Esto es un llamado a que guardemos toda esta información y todo lo que nos están diciendo, como les digo, en el corazón y en la conciencia, porque esta es la reflexión más grande que les voy a hacer en torno a la anticoncepción de emergencia, es la siguiente. Dieguito, porfa, siguiente. La anticoncepción de emergencias tiene una misión súper importante y es salvar vidas. Eso guárdelo en el corazón. ¿Por qué? Porque primero vamos a hacer una intervención muy importante y es en prevenir las interrupciones voluntarias del embarazo que son inseguras. Como ya lo han dicho, más o menos la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio dicen que se pueden estar presentando unos 80 mil más o menos interrupciones voluntarias del embarazo al año que no son reportadas y muchas de esas mujeres fallecen. ¿Por qué? Porque pues no se están sometiendo a seguros, a procedimientos seguros, porque van a sitios que no son adecuados, que no cumplen con las normas, que no cumplen con las técnicas, porque se toman las cosas que les dicen sus vecinas, de este tipo de cosas. Esto es un problema, el tema del aborto en condiciones inseguras es un tema de salud pública que hay que abarcar y por eso el hecho de tener interrupciones voluntarias del embarazo dentro del marco de la ley está garantizando que vamos a salvar vidas, porque son mujeres que se están sometiendo a procedimientos con calidad, con profesionales idóneos, en sitios donde van a cubrir sus necesidades y pueden manejar las cosas como corresponde.
El otro, lo otro que es importante es, es que va a disminuir la mortalidad materna. ¿Por qué? Porque al tratar de incidir dentro de esto, no vamos a tener complicaciones maternas y complicaciones puerperales que se pueden dar cuando, por ejemplo, se hacen esas prácticas inseguras donde hay perforaciones de útero, donde hay infecciones asociadas a la retención de restos placentarios o restos fetales. Entonces, esto también nos va a reducir mortalidad materno-perinatal. Materna dentro de las prácticas inseguras. Y lo otro es que al hacer una anticoncepción de emergencia, como no hay embarazo, pues no van a haber hijos no deseados. Estos niños que de pronto dentro del sistema, dentro de lo que está sucediendo, al ser niños no deseados, sufren de maltrato, de abandono, de rechazo. Entonces, es lo más importante que quiero que lo guarden en sus corazones y en sus conciencias. Una buena asesoría y el acceder, al garantizar el acceso a la anticoncepción de emergencia, va a salvar muchísimas vidas. Dieguito, adelante. Entonces, esto era más que todo pues el llamado a la reflexión, el llamado a entender nuestra posición y cómo desde la atención primaria en salud nosotros somos los garantes, somos defensores de derechos humanos, somos los garantes de que estas mujeres puedan tener servicios de salud sexual y reproductiva, porque sabemos que dentro del manejo y la atención de pandemia, dentro de estos términos se ha demostrado que los servicios de consulta externa han sido más bajos. Desde el proyecto Salud para la Paz, que es donde nosotras estamos trabajando y nosotros estamos trabajando, hemos tratado de llegar a más gente, hemos tratado de hacer captación de pacientes a través de teleconsulta, hemos tratado de llegar a la población más vulnerable gracias al proyecto, gracias a que tenemos la disponibilidad y tenemos personal comprometido, tenemos personal altamente calificado para hacer las intervenciones en comunidad. Entonces, esto también es una invitación para que mantengamos en contacto siempre académico para mantener fresco el conocimiento y poder tener herramientas para poder aplicar todo el conocimiento que tenemos dentro de las comunidades y así mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades y de nuestras mujeres. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Elisa Paola, por tu intervención, por esas reflexiones que nos dejas para nosotros quienes estamos acompañando esos procesos de salud, de enfermedad en estos territorios de nuestra Colombia profunda. Es importante que reiteremos y sobre todo que aclaremos que la resolución 1973 del 2018 ya no es vigente. La resolución que es vigente es la 3280 del 2018, por la cual se dictan estas disposiciones en materia de la atención primaria en salud y adicionalmente todas estas rutas y protocolos, especialmente en anticoncepción, y nos hace un llamado muy especial a cómo actuar especialmente y cómo disminuir barreras para que las mujeres puedan acceder a sus servicios de anticoncepción. Entonces, quiero pues invitar entonces al doctor Marroquín, al doctor Diego y a Elisa Paola para que por favor abran sus cámaras. Hemos recibido muchas preguntas y ha sido muy gratificante poder compartir con ustedes algunas de esas preguntas. No todas las vamos a compartir y hemos agrupado especialmente esas preguntas en los temas que fueron resonantes, en los temas que fueron más comunes. ¿Listo? Entonces, no los veo. Diego, doctor Marroquín, y Elisa, por favor, si de pronto pueden abrir sus cámaras, buenísimo, si no, por favor, díganme que están presentes. Presente. Listo, gracias, Diego. Bueno, entonces vamos a arrancar con algunas preguntas. Hubo muchas preguntas que estuvieron relacionadas con la anticoncepción de emergencia y la anticoncepción general para menores de 14 años. Entre ellas me voy a permitir leer las siguientes. Si la adolescente tiene menos de 14 años y no ha tenido inicio de relaciones sexuales y quiere planificar, ¿se puede dar asesoría sin reportar abuso para evitar romper confidencialidad? Voy a leer algunas porque son muy similares para que ustedes y en este caso en el liderazgo de Diego quizás puedan dar respuesta.
Se quiere decir que si una paciente menor de 13 años sin relaciones sexuales se le puede ofertar y realizar inserción de DIU. Si la paciente es víctima de abuso y usa algún método de planificación, no se le ofrece anticoncepción de emergencia. Y adicional de las niñas menores de 14 años, ¿cómo es el proceder? ¿Cuál es la ruta? Y especialmente, ¿cómo se puede guardar la confidencialidad en materia de si se activa ruta por abuso siendo menor de 14 años o cómo se actúa ahí? ¿Listo? Entonces voy a dejar este primer grupito de preguntas para que le demos la voz quizás a Diego y ustedes pueden ir complementando con lo que deseen. Doctor Marroquín y Elisa Pablo. ¿Listo? Entonces tienes la voz, Diego. Ok, gracias, Marley. Sí. Es que nos dice la resolución 3280, si una adolescente en el caso de menor de 14 años se acerca a un servicio de salud a solicitar información en temas de salud sexual y reproductiva y planificación, debemos hacer la asesoría, obviamente, pero que el hecho, digamos, de que una adolescente no haya iniciado en relaciones sexuales no es una exclusión para no indagar acerca del contexto y el riesgo a temas de violencia sexual. Hay que recordar que las relaciones en menores de 14 años están tipificadas como un delito penal en Colombia y el embarazo derivado de una relación sexual en menor de 14 años es un agravante punitivo. Va a depender mucho de la habilidad del profesional de medicina o enfermería para indagar todo ese contexto. Lo que han mostrado los estudios que se han hecho acá en Colombia, especialmente con adolescentes y jóvenes que acceden a los servicios amigables, es que la mayoría de ellos acceden es cuando ya están frente al riesgo. Entonces sí depende mucho de ese contexto, de dar la asesoría y si digamos logramos descartar que no se trata de un tema de violencia sexual y no ha tenido relaciones sexuales, en ese caso podríamos realizar la asesoría en anticoncepción, tal cual como la realizamos como una acción colectiva, incluso en temas poblacionales. ¿Cuál es la otra pregunta? Muchas gracias, Diego. Te voy a leer otra que tengo por aquí. ¿Los DIUs están en el plan básico de salud bajo alguna condición o está disponible para toda usuaria? ¿Hay alguna restricción para usar el DIU? Y también hay una muy similar, y es si el Mirena está dentro del plan básico de atención. Ok, de acuerdo. Digamos, algo que nos debe quedar claro a todos y todas esta tarde es que ¿qué es lo importante? Que la tecnología en salud esté aprobada en Colombia para esa indicación específica. La forma de financiamiento puede ser a través de la protección colectiva, que es el plan de beneficios en salud, que actualmente la resolución es la 2481 de 2020, o a través de la protección individual. Pero si una tecnología en salud en Colombia está aprobada, se puede financiar por cualquiera de los dos mecanismos. Para el caso de estos dispositivos hormonales, hasta el año pasado se financiaba casi siempre por MIPRES. A partir de la resolución 2481 se incluyó en el plan de beneficios en salud vigente. Perfecto, Diego, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta muy concreta para el Ministerio y es desde el Ministerio de Salud, ¿qué control realizan a los aseguradores en cuanto a que realmente garanticen a los afiliados la oferta de métodos y la entrega de método escogido? También había un comentario que se conecta con este y es especialmente con relación a criterios de elegibilidad, donde las APBs como que desconocen un poco el ejercicio de estos criterios de elegibilidad para poder ofertar los métodos. Entonces, vuelvo a repetirte esta última pregunta. Desde el Ministerio de Salud, ¿qué control realizan a los aseguradores en cuanto a que realmente garanticen a los afiliados la oferta de métodos y la entrega de método escogido? Gracias, Nali. Sí, efectivamente, el Ministerio, con el apoyo de las entidades territoriales de salud, hacen un seguimiento al cumplimiento de las normas técnicas. En este caso, lo que está establecido en la resolución 3280 del 2018 en temas de anticoncepción y todo lo que hemos hablado de las tecnologías en salud aprobadas para la anticoncepción en Colombia.
En caso de que exista una vulneración de derechos, o sea, que exista una negación del servicio o del acceso a un método anticonceptivo, lo que es la entidad competente es la Superintendencia de Salud. Por eso ustedes, en caso de que identifiquen una vulneración en este derecho, pueden hacer la denuncia ante la Superintendencia de Salud, que es la entidad que realmente vigila a los aseguradores en salud y prestadores en que se garanticen los derechos, en este caso el derecho a la anticoncepción en Colombia. Diego, y una última preguntita en relación con población vulnerable, y es la dificultad que tienen algunas IPS, y especialmente IPS que están en contextos de frontera o municipios de tránsito, para garantizar método y seguimiento a estas mujeres migrantes que están en tránsito. No sé si nos puedas dar una orientación allí. Ok, claro que sí. Hay unas recomendaciones que ha hecho el Ministerio de Salud, y básicamente para garantizar el derecho a la atención en salud en la población migrante, y aquí hay que recordar lo que dice la Ley 715 del 2001 en el artículo 43-45, de garantizar, digamos, lo no cubierto con subsidios a la demanda debe estar a cargo de las entidades territoriales. Obviamente, los recursos de las entidades territoriales de salud no dan abasto para, digamos, garantizar la atención en salud de la población migrante. Por esto, digamos, una de las acciones que ha hecho el Ministerio de Salud para garantizar la atención es la expedición del decreto 866 del 2017 para garantizar, por un lado, la atención de urgencias de personas en condición de migración. ¿Cuáles atenciones son consideradas de urgencia? En este caso, las atenciones materno-perinatales. O sea, una mujer migrante embarazada puede acudir a un servicio de urgencias. Y aquí es importante también entender que dentro de esos paquetes de atención de urgencias se pueden incluir, digamos, en el caso de lo que sea la atención de cualquier evento obstétrico en mujer migrante, se puede incluir la anticoncepción post-evento obstétrico. Por otro lado, existe otras fuentes de financiación que van derivadas de la resolución 518, que son los recursos para el financiamiento de intervenciones colectivas. ¿Qué intervenciones colectivas tenemos financiadas ahí? Por ejemplo, la entrega de condones, de preservativos. Ahí, digamos, en esas intervenciones colectivas podemos beneficiar a la población migrante. La realización de pruebas rápidas para VIH también se puede incluir a la población migrante ahí. Adicionalmente, tenemos en otro componente derivado de la resolución 518, que es el componente de la gestión de la salud pública. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si alguna entidad territorial va a entrenar a un grupo de profesionales en temas de anticoncepción, puede financiar dentro de ese proceso de desarrollo de capacidades la adquisición de métodos anticonceptivos. Digamos, habría dos mecanismos. Por una parte, capacitamos a los profesionales de la salud, pero por otra parte, en el entrenamiento e inserción del método podemos beneficiar a aquellas poblaciones que no están afiliadas al sistema de salud, al aseguramiento en salud, como sería el caso particular de la población migrante. Y la otra recomendación que se hace también a la población migrante es tratar de vincularla al sistema de salud a través de la afiliación, y esto es una gestión que viene haciendo las entidades territoriales de salud. Adicionalmente, pues tenemos el gran apoyo de la cooperación internacional, especialmente de agencias como el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la OPS, ACNUR, que digamos están haciendo unas acciones fuertes en temas de salud sexual y reproductiva, y también digamos están adquiriendo insumos y entregando insumos como métodos anticonceptivos a población migrante. Muchas gracias, Diego. Y qué pena, tengo un bonito de pregunta para ti, ya que nos queda un poquito de tiempo más, y que me parece muy importante que no la dejemos pasar, especialmente en este contexto de pandemia, y es: ¿las universidades que no han habilitado su servicio médico pueden entregar los métodos anticonceptivos orales en esta época de pandemia? Digamos, hay un requisito por temas de habilitación en calidad, y es tener los servicios habilitados. Obviamente, la recomendación podría ser hacerlo a través de unas entidades que estén habilitadas en la prestación de los servicios. Eso se podría hacer. Incluso se puede favorecer la entrega domiciliaria, siempre y cuando, digamos, que haya una entidad responsable de la dispensación
de los anticonceptivos. Yo quiero aprovechar, Nazli, vi una pregunta que me pareció muy interesante también, y es que estaban preguntando que cuál era el procedimiento, o mejor dicho, si estaba financiado el retiro de los implantes subdérmicos en el plan de beneficios. Y la pregunta, porque no la tengo, sí, en el radar acá. Dale. La respuesta es sí, está financiado el retiro del implante subdérmico con el CUTS número 8612. Ese es el CUTS que pueden utilizar para retiro de implante. Y el CUTS, el Código Único de Prestación de Servicios para inserción de implante, es 8618. Para dispositivo intrauterino, el código CUTS de inserción de dispositivo intrauterino es 6971. Y para extracción del dispositivo intrauterino, el código CUTS es 9771. Otra pregunta también que vi bastante interesante, y es si los menores de los adolescentes pueden acceder a la esterilización definitiva, uh-huh, métodos anticonceptivos definitivos. Entonces aquí, ¿qué nos dice la ley 1412 del 2010? Que los adolescentes o las personas menores de 18 años no pueden acceder a procedimientos quirúrgicos definitivos en anticoncepción. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. La ley 1412 del 2010, digamos, nos impide, digamos, esta práctica de acceso a esta tecnología en adolescentes. Listo. Ah, bueno, y otra pregunta que también vi, y es que si se puede usar un dispositivo intrauterino en una adolescente que no ha tenido relaciones sexuales. Entonces la respuesta es sí, se puede utilizar, no hay ninguna contraindicación médica establecida, ninguna condición médica establecida. Obviamente hay que hacer un proceso de asesoría, pero digamos hay un consenso de expertos, incluso para usar dispositivos intrauterinos hormonales para el manejo de hemorragias uterinas anormales en adolescentes. Ahora, también hay que sopesar algo, y es que lo que sí hay que reconocer es que un dispositivo intrauterino en un adolescente que no ha tenido relaciones sexuales, su inserción puede ser muy traumática. Y si es solo para temas anticonceptivos, pues el consenso sería utilizar otro método de larga duración, como un implante subdérmico. Podría ser un implante subdérmico de 5 años o el de 3 años, que también está incluido como tecnología aprobada en Colombia para la anticoncepción. Muchas gracias, Diego. Como te diste cuenta, tenemos un montón de preguntas. Nos gustaría mucho, van a quedar igual grabadas en esta grabación. Sin embargo, si hay algunas que no alcanzamos a cachar para darles respuesta, les estaremos enviando seguramente un correito a ti, Diego, y a las personas que de pronto nos puedan hacer falta para dar respuesta a algunas de las preguntas, para posteriormente enviarlo con las memorias de este webinar a todas las personas participantes y que se inscribieron y no lograron entrar por el cupo de Zoom. Claro que sí. Nosotros vamos gracias por todo. A compartir unos enlaces de unos dos documentos técnicos para que los consulten. Claro que sí, si quieres nos los puedes enviar aquí en el chat, pero como está inhabilitado, nosotros lo rotamos a los participantes. Bueno, vamos a continuar entonces con otro grupo de preguntas mucho más enfocados frente a los mecanismos de acción, control de efecto secundario y algunas preguntas frente a la iniciación o al acompañamiento de anticoncepción de emergencia hormonal y con Diu con algunas preguntas específicas. Doctor Marroquín, yo no sé si usted nos puede hacer el favor de darnos el grato placer de prender su cámara y poder tener esta conversación con usted y que las personas que están participando puedan verle y escucharle, sería maravilloso. Entonces, voy a arrancar con una pregunta que creo que es quizás de las más crudas, fuertes para usted, doctor Marroquín. Entonces, se dice... Pero me queda la duda en cuanto al mecanismo de acción que menciona el doctor, donde dice que el implante, que impide la implantación. Si impide la implantación y hubo fecundación, aunque lo mencionó como un mecanismo teórico, para aquellos que lo consideran abortivo, ¿cómo argumentar que no con este cuarto mecanismo? Entonces te pido, Diego, si es probable pronto copiarle esa pregunta al doctor Marroquín, por si de pronto es confuso en la lectura. Bueno, creo que hay que dividir la pregunta o separar una cosa de la otra. Una cosa es que, digamos, el espermatozoide logre fecundar el óvulo
y se suceda la fecundación, ¿sí? Se suceda el embarazo y la mujer utilice el dispositivo como anticonceptivo de emergencia. Es decir, ya se produjo el embarazo, ya se la mujer colocó su dispositivo y resulta que está embarazada. Entonces, eso quiere decir que no es el dispositivo quien impidió la fecundación y la implantación. Recuerden que yo les decía que el mecanismo de acción del dispositivo es que el cobre genera un medio hostil, un medio inflamatorio. Generalmente nosotros denominamos eso como una endometritis aséptica. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hablamos de endometritis, pues todo mundo se tiene en cabeza y dice, uy, es una infección, pero en el caso del dispositivo intrauterino, no. Y esa endometritis aséptica, y aséptica quiere decir que es limpia, que esa reacción inflamatoria es lo que como mecanismo de acción impide que el espermatozoide tenga la capacitancia para llegar hasta el sitio de fecundación y encontrar el óvulo. Pero si la mujer tuvo la relación y la relación no protegida y se coloca el método anticonceptivo y ya se configuró el embarazo, pues el dispositivo no sería, digamos, como el método que evite la continuación del embarazo. Hay unas tasas muy bajas reportadas de la posibilidad de embarazo ectópico asociado al uso del dispositivo. Recuerden que en medicina 1+1 = 2. Yo no puedo decir que el 100% del método anticonceptivo va a evitar el embarazo. Bien hemos hablado de fallas. Bien hablamos que el uso del dispositivo como método de emergencia tiene una tasa de efectividad de 2 por 1000. Entonces, siempre hay una tasa de falla, bien sea que o la mujer logre colocarlo durante, digamos, inmediatamente o durante los 5 días o las 120 horas que hablábamos para que sea, digamos, efectivo, altamente efectivo. Y otra cosa es que en un 100% logre evitar el embarazo. Digamos que son dos cosas que hay que separar. Pero que este mecanismo de acción se comporte como un escenario abortivo, no, porque si el dispositivo empieza a ejercer su mecanismo de acción, como lo he explicado, desde ese medio hostil que genera antes de que se produzca la fecundación, pues lo más seguro, lo más probable y lo más eficaz es que evite el embarazo en el escenario de la anticoncepción de emergencia. Gracias, doctor Marroquín. Y digamos, contemplando este mismo escenario para los métodos hormonales, ¿qué podría implicar? No, igualmente, como los métodos hormonales, dijimos que el fuerte del mecanismo de acción es prolongar el periodo folicular o la fase folicular o el reclutamiento folicular para que se genere la ovulación. Recuerden que el ovario va reclutando folículos y hay uno que es el folículo dominante, el folículo preponderante. Entonces, este folículo es el que va a producir la ovulación, se está preparando hormonalmente, está recibiendo la progesterona, está recibiendo los estrógenos, está recibiendo las órdenes de las hormonas gonadotrópicas. Entonces, este folículo dominante es el que va a ovular. ¿Qué pasa cuando usted utiliza el método hormonal? Lo que hace es que usted está prolongando en el tiempo el encuentro entre el óvulo y el espermatozoide. Entonces, el espermatozoide puede estar capacitado a pesar de que existen otras pequeñas teorías que pueden evitar que el espermatozoide no esté capacitado para llegar. Pero la teoría definida y concreta es que como prolongo ese espacio y evito que el óvulo salga e ingrese a la trompa para que se produzca la fecundación, recuerden que los espermatozoides tienen
más o menos 72 horas, algunos hasta 5 días de vida, y el óvulo tiene más o menos 24 horas de vida, algunos hasta 48 horas. Entonces, mire que si prolongamos más o menos, cuando usted toma, decíamos que el sangrado menstrual se va a suceder 5 días después de lo esperado, era lo que decíamos cuando utilizamos métodos hormonales. Entonces, eso quiere decir que también prolongamos en 5 días la ovulación. Y si el espermatozoide dura vivo 72 horas, pues cumplimos la meta de evitar el embarazo. Entonces no se comporta como un mecanismo abortivo el anticonceptivo de emergencia hormonal. Bueno, doctor Marroquín, por aquí tenemos otra pregunta, y es si está disponible en Colombia el acetato de Ulipristal, y si no... ¿En qué momento cercano podría ser esa posibilidad? Está en Colombia, pero no como anticonceptivo de emergencia. Digamos que como un modulador selectivo de los receptores de progesterona lo utilizan especialmente en otras circunstancias. Por ejemplo, lo utilizan para miomatosis uterina, para sangrados relacionados con la miomatosis uterina, lo pueden utilizar inclusive, para patologías ginecológicas. Entonces, se utiliza desde ese punto de vista y no hemos, ese aval del uso depende del INVIMA. Es como yo les explicaba con la mifepristona. La mifepristona está en Colombia, a dosis de 200 miligramos. Pero a las dosis que se requieren como anticonceptivo de emergencia, descrito por los estudios, es a dosis de 25 a 50 miligramos de mifepristona. Entonces, digamos, en nuestro país está avalado para otros escenarios diferentes a la anticoncepción de emergencia. Digamos que no tendría la respuesta desde cuál sería el tiempo para esperarlo, porque pues eso depende de que se presente, de que alguien presente el medicamento ante el INVIMA bajo estas situaciones y bajo estos escenarios clínicos, y en esa situación poder definir que lo podemos empezar a utilizar. Vale, aquí vamos con otras preguntas. Si la paciente es víctima de abuso y usa algún método de planificación, ¿no se le ofrece la anticoncepción de emergencia? Si ella viene utilizando un método de manera constante, no necesita la anticoncepción de emergencia. Lo que hay que evaluar en la mujer que ha sido víctima de abuso sexual es si lo viene haciendo. Si no lo viene haciendo, por ejemplo, en los ejemplos que dijimos, es una mujer que toma sus pastas anticonceptivas de manera frecuente, de manera correcta, y de repente pasaron 3 días y se le olvidó por alguna circunstancia y es víctima de abuso sexual, esta mujer es candidata para utilizar el anticonceptivo de emergencia. Entonces, si esa mujer viene utilizando un método constante, por ejemplo, una mujer que utilice un dispositivo intrauterino y fue víctima de abuso sexual, pues no requeriría de anticoncepción de emergencia porque ya tiene un método que usa correctamente. Recuerden que una cosa es el uso habitual y otra cosa es el uso correcto del método. Cuando hablamos de uso habitual, es como la mujer generalmente lo usa, y es ahí donde el método falla. Cuando yo comparo, les voy a dar unas cifras para que ustedes comparen un poquito. Cuando una mujer utiliza un método de larga duración, llámese dispositivo intrauterino, dispositivo hormonal o implantes subdérmicos, piensen, pongan en la cabeza, 1,000 mujeres, de esas 1,000 mujeres, 6 pueden resultar embarazadas. Esa es la tasa de efectividad del método de larga duración. Pero cuando las mismas 1,000 mujeres utilizan métodos de corta duración, ¿cuáles son los de corta duración? Pues los anticonceptivos orales, los inyectables mensuales, el inyectable trimestral, el condón, bueno, pero hablemos de los de origen hormonal, o sea, de corta duración de origen hormonal, de 1,000 mujeres que utilizan estos métodos, entre 30 y 50 pueden tener un embarazo, es decir, el método les falla. ¿Qué quiero decirles con esto? Quiero decirles que
si la mujer tuviera un uso correcto del método, lograría tasas de efectividad de los métodos de larga duración de más o menos del 98%, que es inmensamente comparable con los métodos de larga duración. El método de larga duración tiene un uso correcto porque la mujer se coloca el dispositivo por 10 años y si el dispositivo no se sale, está funcionando correctamente. O si utiliza un implante por 5 años o por 3 años, pues es decir, el implante está eliminando o está liberando la hormona día a día y por lo tanto surte su efecto correctamente. Pero aquella mujer que no tiene el uso correcto de un método oral de corta duración, es decir, las pastas o los inyectables, por ejemplo, no, que se me olvidó colocar por 7 días el método inyectable, o dejé de tomarme las pastas, la píldora me la tomé hoy por la mañana y mañana me la tomé por la tarde o por la noche, empieza a haber un uso habitual y eso es lo que genera la tasa de falla. Entonces, eso es lo que hay que ver en esa situación. Vale, muchas gracias. ¿Qué sucede si la enfermedad de transmisión sexual de la mujer es no curable? Por ejemplo, un papiloma humano, herpes, VIH, entre otras. ¿Puede usarse método de emergencia? Sí, yo les decía que no había contraindicación. La única contraindicación que se convierte en categoría 4 es cuando la mujer tiene una infección de transmisión sexual. Y esa infección de transmisión sexual no es tratada. Yo entiendo la pregunta desde el punto de vista de que no es curable, es decir, por ejemplo, una paciente que tiene un VIH, pues es una enfermedad ya en un escenario crónico. Entonces, esta mujer, por su condición, no podría utilizar un método, un anticonceptivo de emergencia, y la respuesta es sí. Como les decía, lo único que contraindica el método, y obviamente si se da tratamiento se convierte en una indicación, es en clamidia y en gonococo. El papiloma humano no contraindica el uso del anticonceptivo de emergencia. Vale, doctor Marroquín, por acá tenemos un grupo más de preguntas relacionadas con el tema de criterios. Como nos lo acaba usted de mencionar, igual se las vamos a enviar en el momento tan pronto usted pueda de pronto darnos una respuesta para poder anexarlas a estas memorias, para que las personas que preguntaron no se queden sin sus respuestas y poder profundizar. Y pasar a esta última pregunta, que va mucho más enfocada quizás desde la presentación que nos hace Paola, es con relación a una mujer líder que desea capacitarse en estos temas. ¿Cómo puede hacer, doctor Marroquín? Usted también nos puede ayudar desde la experiencia que viene acompañando los territorios, sino que me gustaría darle la voz a Paola frente a esta pregunta que nos hace esta mujer desde el grupo de participantes. Gracias, Nadly. Muchas gracias por la invitación y por supuesto quedo atento a las respuestas, a dar respuesta a las preguntas que quedaron pendientes. A ti, muchas gracias. Paola, ¿sí nos escuchas? Ah, ya, ahora sí. Sí, ahora sí. Pues mira, eso es un tema súper importante. Yo creo que hay una cosa que podemos hacer, es mirar qué redes tienen en el municipio o en el territorio donde están para buscar apoyo con esto. De hecho, desde el proyecto, como hay presencia tanto de personal del proyecto Salud para la Paz como de OIM, hemos venido trabajando en la capacitación de líderes de algunos territorios, donde lo que nosotros queremos, y realmente debería ser un proyecto y debería ser una responsabilidad de todos, hacer capacitación de líderes y hacer replicadores, porque el conocimiento no se puede quedar solamente en el profesional que está brindando la asesoría en el hospital, en el centro de salud. Nosotros tenemos que aprender a llegar a las comunidades y aprender a llegar a los territorios. Sabemos que tenemos zonas que son de rurales dispersas, que son muy, muy, muy lejanas.
y quisiéramos estar allá mucho más tiempo o ir un poco más seguido, pero es muy difícil. Entonces, una de las estrategias que podemos usar es esa, la que tú dices, y es muy cierto, es la capacitación de líderes y, aparte de todo, de replicadores de la salud, que no necesariamente pueden ser los líderes, sino podemos usar, como se dice en algunos proyectos, usar adolescentes para ser multiplicadores de salud sexual y reproductiva, en donde lo que hacemos es identificar quiénes son los líderes, no solamente los que ya conocemos como líderes comunitarios, sino, por ejemplo, en los colegios, dentro del mismo barrio, quiénes son esas personas que pueden mover más masas, que pueden mover más gente y que son líderes positivos. Y hacer esa capacitación y ese entrenamiento en anticoncepción de emergencia y en otros temas y empoderamiento de salud, de los derechos de salud sexual y reproductivos, para poder incidir en mucha más gente. Como te digo, lo que tú dices es muy cierto. Lo que pasa es que la realidad del país, como dice Nazli, es la Colombia que nosotros no conocemos, es la Colombia que está súper lejos y a la que muy difícilmente podemos llegar. Entonces, esa es una de las estrategias más importantes. ¿Cómo acceder? Dentro de los planes de intervenciones colectivas de las alcaldías, ustedes pueden acceder a preguntar quién es la persona que está encargada de esa parte, para poder hacer un enlace con el profesional de PIC y hacer ese entrenamiento. Dentro de los territorios, miren quiénes están, de pronto que ustedes puedan acceder, por ejemplo, nosotros desde el proyecto Salud para la Paz estamos en 26 municipios. Pero igual, el proyecto no es solamente acá, y como les contaba, está la gente de Médicos Sin Fronteras, esta organización, está la gente de OIM, que también podemos hacer enlace con ellos y tenemos toda la disposición para ayudar a las comunidades y ayudar a poder llegar con esta información a muchísima más gente. Muchas gracias, Paola. Efectivamente, la participación comunitaria y la participación de las mujeres en estos temas es fundamental. Si las mujeres están en ciudades, vale la pena mapear las secretarías de mujer o las oficinas de mujer de cada uno de estos municipios capitales. De lo contrario, organizaciones afines que puedan participar con las mujeres, y adicionalmente en los municipios más alejados y territoriales, todas las intervenciones de salud pública que se pueden realizar, como lo mencionaba Paola, desde el PIC o el Plan de Intervenciones Colectivas, es importante unir el componente de participación comunitaria y los derechos sexuales y reproductivos. Hemos estado pues muy agradecidos desde el equipo de Salud para la Paz, del Fondo de Población de Naciones Unidas y Oriéntame, por esta muy buena participación que hemos tenido hasta el momento, y queremos ir cerrando este espacio. Por lo pronto, entonces, pues le doy la palabra a Nigret. Muchísimas gracias, Nazli. Y bueno, el cierre va a estar en manos de Zulema, nuestra coordinadora del proyecto Salud para la Paz desde el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas. Así que, Zulema, todo es tuyo, y me dices en qué momento proyecto. Buenas tardes a todos y a todas. Todavía tenemos 214 participantes acá cerrando nuestro webinar. Les agradecemos muchísimo la participación. Les hemos dado un poco de información por el chat, pero igual vamos a hacérselas llegar a través de sus inscripciones. Tenemos ya todos sus datos. Vamos a hacerles llegar la grabación en YouTube de este webinar, y les vamos a hacer llegar los documentos de los que habló Diego Quiroga del Ministerio de Salud. Y pues los datos también de Tabú para los que no los han copiado. Creo que es una herramienta interesante, sobre todo para trabajar con jóvenes y adolescentes. Les damos las gracias por estar acá. Muchas gracias a Elisa, a Diego, al doctor Marroquín. La participación fue excelente, las preguntas fueron excelentes. No alcanzamos a completarlas todas, pero como les dijo Nazli, vamos a recoger las respuestas y las mandamos también como parte de todos los resultados de este webinar. Pues no me queda más que agradecerles la participación, que decirles que desde el proyecto Salud para la Paz estamos trabajando presencialmente en 26 municipios, pero a través de estas estrategias en todos los 170 municipios PD del país, que tenemos esta línea de atención que está al servicio de todos y todas ustedes. Cualquier inquietud, cualquier duda que tengan, pueden comunicarse con nosotros, y también podemos tramitar consulta telefónica con el doctor Marroquín a través de esta línea de atención. Entonces, pues a la orden,
Salud para la Paz es de todos ustedes y esperamos que haya sido de mucha, mucha utilidad este webinar y que cualquier otra inquietud que tengan y que se encuentren en el camino nos la comuniquen. También los invitamos a nuestro próximo webinar, que es Buenas Prácticas y Desafíos de la Salud Sexual y Reproductiva en la Adolescencia y Juventud de Territorios Rurales y Zonas de Paz en Contextos de Pandemia. Este webinar es el jueves 18 de febrero de 8 a 12 del día. Cordialmente invitados. También les vamos a estar haciendo llegar a través de los correos que ustedes nos dejaron en las inscripciones esta comunicación. Les vamos a hacer llegar el link para la inscripción y el link para conectarse.